Bueno. Sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta 15ª Jornada Nacional de los Nuevos Dermatólogos, que se realiza en la Asociación Médica Argentina. Y bueno, quien la dirige soy yo, Lidia, y las coordinadoras, la doctora Mónica Artecona, que en la fecha no está, la doctora Cecilia Cibal y María Gabriela Palaza, y las secretarias Noelia Cardoso, Julia Gómez y Carolina Pereira. Esta reunión se hace y todos los que exponen son dermatólogos jóvenes en esta oportunidad y entre ellos también discuten. Realmente esta jornada siempre tiene premios en honor a que las jefas actuales tienen mucho trabajo con esto del COVID y es la primera vez que hacemos esta reunión por Zoom. Este año se suspendieron los premios debido a que hay que enviar resúmenes en fecha anterior y otras. No sé, es así Cecilia y Gabriela, ¿no? Que suspendimos los premios. Cuando hay premios también presentan los dermatólogos que tienen experiencia, porque hay dos tipos de premios, uno para los dermatólogos jóvenes y otro para los dermatólogos que tienen experiencia, como Gabriela, Julia, Cecilia. Quería decir acá en 5 minutos que este fue un periodo difícil en cuanto a la enseñanza de la medicina y en nuestro caso, especialmente la dermatología como especialidad. Porque fue un periodo, primero, en el año 2020 empezamos con que no estaba la presencialidad y nos tuvimos que adaptar tanto los colegas cursantes como los instructores o los docentes a este nuevo sistema. Y algunos, en mi caso, no manejamos mucho la parte de informática, pero nos tuvimos que ir aggiornando. Las clases se han dado, el año pasado muchos docentes no quisieron dar por Zoom, este año ya más se han podido hacer. Entonces este es un desafío importante. ¿Los aprendizajes se han visto afectados? Sí, se han visto afectados, lo he constatado. No es lo mismo la presencialidad que la no presencialidad. No es lo mismo trabajar con el cursante que estar todo por Zoom. Uno no puede dar las mismas pautas, no hay las mismas vivencias, pero se puede arreglar, porque es una cosa que podemos tomar como objetivo de enseñanza siempre que puede ser mixturado. No se logró cumplir con los objetivos. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad es una especialidad muy importante. Es una especialidad clínica. Y nosotros, como buenos clínicos dermatólogos, vemos al paciente, ya tenemos el diagnóstico, pero siempre lo tenemos que ver en todo. Entonces, nosotros damos la enseñanza teórica, se le dan las pautas, pero también en esa enseñanza teórica se transmite la experiencia del docente, que no es lo mismo por Zoom. Es distinto que el docente venga a presenciar y esté dando su clase, que diga, bueno, vi este caso, que por Zoom. Por Zoom todo es más frío. Y la enseñanza práctica en conjunto, porque esto tiene que ser una enseñanza teórica con la práctica, como es lo más habitual y es lo que realmente corresponde. Presencialidad en las clases teóricas, más actividades prácticas de capacitación programada en servicio, como lo llamamos. Esto se ha ido disminuyendo. La capacitación práctica con los años desde cuando yo empecé. Nosotros íbamos 6 horas por día, de lunes a sábado inclusive, íbamos en forma honoraria. Hoy no está esa posibilidad, se han disminuido las horas. Y si bien en estos cursos superiores, en los cuales actualmente soy directora, hacemos 20 horas prácticas por semana, antes eran muchas más. Antes, cuando comenzó el curso, eran menos horas, pero ¿por qué se pusieron 20 horas? Es para darle la posibilidad a todos los cursantes que se presenten a examen al Ministerio de Salud para obtener su título de especialista. Y el Ministerio de Salud lo que exige son 20 horas de capacitación en servicio. Los docentes y colegas médicos que desean formarse necesitan sí o sí el contacto presencial, debido a que las vivencias no son las mismas por medio de la virtualidad. No es lo mismo que yo me vea una foto, por más que tratemos los docentes de dar todo de sí. La medicina es una profesión de entrega. Y al decir de entrega, es decir que el médico está siempre a disposición del ser humano. Nosotros queremos lo mejor para esa persona que viene a nosotros.
Y también es una especialidad, la medicina, una profesión de capacitación constante. Nosotros no podemos. Cuando yo empecé medicina y me decían los profesores, vas a tener que estudiar toda la vida. Y yo pensaba, ¿qué es eso, estudiar toda la vida? Claro, estaba en primer año y no lo entendía. Pero si nosotros nos dejamos de capacitar, bueno, se termina nuestra profesión. Y tenemos que dar lo mejor para la formación integral y que sea de excelencia, lo cual se ve comprometida con la enseñanza actual. Con la enseñanza así actual, online, por Zoom, por más que los técnicos estén muy, muchos veo que están muy, digamos, que les gusta, pero esta profesión no es para todo por capacitación online. Es por eso que yo me he esforzado, primero, en el año 2020 prácticamente he dado todas las clases. En el 2021 ahora tengo docentes que colaboran, pero claro, en el año 2020 todos estuvieron los jóvenes, los que están en actividad, con el COVID. Y bueno, no podía estar dando clases ni ayudar. No hubo muchas prácticas, ahora hay algo. Y también lo que he insistido es en tomar los exámenes presenciales. Los exámenes online no tienen. Y el médico es un profesional que si no le exigimos, no estudia. Es así. Dice, bueno, hago esto. No. Cuando a mí me dijeron, tome online, no, no, yo me voy a esforzar, voy a hacer lo que puedo. Bueno, entonces primeramente tuve la colaboración de la doctora Miriam Góngora, que recién había terminado el curso en la parte de secretaría. Tomábamos exámenes en mi consultorio por grupos y después por grupos vimos que como es chiquito, no se puede llevar 10 personas, 4 médicos. Bueno, después pedimos permiso a las instituciones. Instituciones no quieren. Y bueno, y se decidió que se toma en una confitería que es abierta, que se controla la temperatura, que se le coloca alcohol, que están las mesas separadas, que es la confitería Las Violetas, y se unieron ahora los exámenes de los cursos de AMA y Morón, que es más práctico también, porque la mesa de examen tiene que estar formada por 3 profesionales. Entonces está la doctora Miriam, estoy yo y mi esposo, que es el médico, digamos, asistencial en la parte de capacitación, digamos, con la computadora, que nos llevan las notas. Es el médico sanitarista que nos ayuda. Entonces, la enseñanza he tratado de que esté lo mejor posible en esta etapa, de que esté lo mejor. Docentes y colegas en formación debemos trabajar juntos con responsabilidad para esta instancia que nos toca vivir. Es decir, nosotros como docentes tenemos que dar lo mejor de sí, pero los que se están formando también. Yo, lamentablemente, este año he tenido que dejar libre a 3 profesionales. No puede venir un profesional médico de 45 años con un certificado falso. Tuve que hacer una junta con los docentes, se tuvo que elaborar un acta, se tuvo que hacer una resolución. Todo eso nos llevó 2 o 3 días. ¿Puede ser eso? No puede salir cursando una persona que me dice A y es B. Porque cuando yo pregunté B, C y D, no, no era A, era B, C y D. Entonces, eso duele. También profesionales que no tienen tiempo para hacer las horas prácticas. Bueno, se tienen que adelantar en cursos de actualización. Los cursos de actualización no llevan prácticas. Y hay miles ahora, han surgido miles. Entonces, los médicos que se están formando tienen que ser responsables y tienen que trabajar con honestidad. Ellos eligen esta especialidad. Porque ya son médicos. Si ellos quieren ver pacientes de piel, los pueden ver. No ponen dermatólogo, ponen enfermedades de la piel y venéreas, como ponían antes los que no eran especialistas. Nadie les va a prohibir porque tienen matrícula. Pero si vienen a capacitarse, es para salir mejor formados de lo que entraron. No para salir mejor. No me quiero atrasar mucho. Bueno, y para pensar, ¿cuál será el impacto a futuro? ¿Cuál será el impacto a futuro? Nosotros hemos realizado en la parte docente un cronograma que los que terminaron el año pasado tienen que seguir cierto tiempo en el hospital para las prácticas, tienen que continuar estudiando y darlos, por ejemplo, hay una profesional que no quiso dar ningún examen, que va a dar todos los exámenes en un año, en el último año. Bueno, vamos a ver si puede. Y después si queda libre, ¿quién tiene la culpa? Ustedes saben que una vez que termina el curso, es igual que en la facultad, en todas las universidades.
El curso tiene 3 años. Se termina de cursar, se tienen 2 años para dar todos los exámenes, trabajos monográficos. Y bueno, más yo les puse 18 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora tengo tres profesionales que me están entregando trabajos monográficos y el curso se les vence en noviembre. Y después, si en la institución que sea le dice, bueno, usted está libre, ¿cómo hacemos? ¿Quién es la culpa? No se puede trabajar así. Bueno, y el impacto este es así. ¿Han disminuido la capacitación? Sí, se notan los exámenes. A partir de que yo les hablé a los cursantes, mejoraron. ¿Por qué también? Porque nosotros teníamos como base no darle los PowerPoint, porque si no todos estudian de los Power. Pero ahora con el método del Zoom y con el otro método que no tuvimos la suerte en el colegio médico de tener Zoom, porque el Zoom en AMA se abona, colegio médico no tuvimos, lo hacíamos por mail y por videollamada. Entonces ya tienen las clases, entonces se estudia menos, porque se sabe que en esas clases por ahí están las preguntas. Bueno, yo pienso, a mí me gusta seguir enseñando, yo estoy casi en la final de mi, digamos, de mi profesión y de mi vida, porque ya estoy grande y mis objetivos están cumplidos. Siempre me gusta enseñar. Por eso yo les exijo que me disculpen los que están cursando. No puedo ser menos exigente, no va conmigo. Y bueno, en esta reunión tengo que agradecer especialmente a Cecilia Cibale y a María Gabriela Plaza. Me han trabajado todo. Se ve, la mayoría de los casos son de esos hospitales. Hospitales han cerrado sus servicios. No tenemos, por ejemplo, el Hospital Vélez ha cerrado su servicio. Ramos Mejía no atiende. Se ha ido mucho para abajo la profesión médica. Y nosotros tenemos que nivelar siempre para arriba, siempre para mejores, no quedarnos tranquilos. Yo, por eso me esfuerzo por ustedes. Y por eso, bueno, estoy hablando con Julia, que ya me entregan un trabajo urgente para que, digo, a Cecilia, no le digas nada, porque esta semana es la jornada, pero bueno, pero no le acepté el trabajo, porque saben que me tienen que mandar las citas bibliográficas. ¿Por qué? Porque tuve un caso de que era un plagio total la monografía. Entonces, eso fue hace años. A partir de ese entonces yo pedí las citas biográficas. Como un profesional que ya es médico, que tuvo la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela terciaria, la escuela universitaria, me presenta un trabajo copiado de internet. Entonces, y yo no puedo decir a los que me van a corregir los trabajos que se fijen todos los trabajos en internet, porque no es así. Bueno, ¿cuál será el impacto? Lo vamos a ver. Nosotros pienso que tenemos que decirle a los profesionales que terminan de cursar, que sigan con las prácticas y que sigan estudiando y que se sigan capacitando. Eso es lo mejor. Agradezco a todos por estar presentes. Espero que esta jornada salga bien. Es la decimoquinta. Ya hace mucho, el año pasado no la pudimos hacer porque no sabíamos ni cómo hacerlo, se suspendió. Bueno, y espero que el año que viene sea presencial. Como decíamos siempre en AMA, que teníamos también un break grande para tomar un cafecito. Acá los breaks van a ser cortitos. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Ahora no sé quién va a dirigir ahora, creo que Gabriela. Sí, vamos Bueno. a dar comienzo entonces con la presentación de los casos. La jornada se va a dividir en... La jornada se va a dividir en 3 secciones. Las dos primeras son de 5 casos y la tercera va a ser de 4 casos. Vamos a dar lugar al primero, que es el melanoma maligno de los doctores Torrejón, Torrico, Céspedes, Agudelo, López Lasso, Martínez Gutiérrez, Biópolo, Cardoso, Susaeta y Plaza del Hospital Bocalán. Doctora, ¿está ahí? Estoy presente, estoy compartiendo. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se puede ver mi imagen? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Torrejón, soy concurrente de primer año de la carrera médico especialista en dermatología del Servicio de Dermatología del Hospital Zonal General Agudos Carlos Bocalandro. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico de melanoma maligno acral.
Les presento una paciente femenina de 31 años de edad con antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos y familiares negativos. Consulta nuestro servicio por una lesión papular en miembro inferior derecho en zona de talón asintomática de 2 meses de evolución. Podemos observar al examen físico dermatológico una pápula eritematosa de más o menos 5 milímetros de tamaño con pigmentación periférica marrón claro, de límites difusos, sin presencia de ulceración, con miembro inferior sin evidencia de edema y no se palpan adenomegalias. A la dermatoscopía se presenta una lesión melanocítica con red de pigmento atípica, de bordes difusos, con zona central rosada y vasos puntiformes en su interior con un collarete descamativo central. Se decide realizar una biopsia excisional de piel para estudio anatomopatológico y se solicita una rutina de laboratorios completa. La biopsia de piel se realiza con tinción hematoxilina-eosilina. En la foto panorámica se observa la capa de hiperqueratosis compacta y presencia de proliferación en napa. No se evidencia maduración celular. A mayor aumento se evidencia diseminación pagetoide, tecas de células atípicas ascendentes y células atípicas con anisocariosis. Mayormente se observa un citoplasma amplio, eosinofílico, con núcleo irregular grande y nucleolo evidente y patrón de aspecto epiteloide. El resultado de la biopsia reporta un melanoma maligno acral en fase vertical de su crecimiento. Tiene un nivel de Clark no menor a 2, Breslow no menor a 1.5 milímetros, 2 mitosis por milímetro cuadrado e infiltrado linfocitario intratumoral escaso. El borde de resección y lateral y profundo pasan por lesión. Con la clínica, la dermatoscopía del paciente y la histopatología llegamos al diagnóstico de melanoma maligno acral. Solicitamos estudios complementarios, pantomografía e interconsulta con el servicio de oncología. Como tratamiento, en la consulta indicamos factor de protección solar, control dermatológico cada 6 meses, evaluación familiar y prevención de futuras lesiones. El seguimiento del caso, paciente se realiza una pantomografía con contraste, dando imágenes sin alteración y una biopsia de ganglio centinela con resultado histopatológico pendiente hasta la fecha. Se realiza procedimiento quirúrgico con una ampliación de márgenes de 2 centímetros y una resección tumoral dejando un cierre por segunda intención. Estudio realizado de PET scan muestra que no se evidencia imágenes de concentración patológica del radiotrazador, pero se presencian 2 nodulillos ganglionares visibles en región inguinal derecha. El paciente aún se encuentra en proceso de estadificación del cáncer, con tumor T2A, nódulos pendientes y metástasis pendiente. Revisión del tema. El melanoma es el tumor maligno de piel más agresivo, con capacidad de dar metástasis linfáticas y hemáticas. Tiene 4 subtipos principales. Extensión superficial, el más frecuente, con un 60-70%, melanoma nodular con 15-30%, melanoma lentigo maligno con 5% y el melanoma acral lentiginoso 5-10%. El melanoma acral lentiginoso se diagnostica con menor frecuencia en estadios tempranos respecto al melanoma lentigo maligno y el de extensión superficial. La técnica de mapeo linfático y búsqueda del ganglio centinela se realiza con grosor de Breslow mayor a 0.8 milímetros con o sin ulceración, con factores de riesgo grado Clark 4 o 5, fenómeno de regresión o una o más mitosis. En los últimos años se está desarrollando nuevos fármacos con base en el mejor conocimiento de la biología de la célula tumoral y su interacción con el sistema inmunitario del huésped. Otras alternativas al tratamiento son radioterapia, quimioterapia e interferón alfa. Como diagnósticos presuntivos, nos planteamos nevomelanocítico atípico, carcinoma vasocelular pigmentado y granuloma piógeno.
El interés de nuestro caso es presentar una patología poco frecuente, el 10% de los melanomas malignos, y remarcar la importancia de la evaluación dermatológica en conjunto a la dermatoscopía, e interpretar la estructura anatómica y presencia de signos que puedan sugerir malignidad. Es importante destacar la autoevaluación de la paciente frente a su diagnóstico. Muchas gracias. Muy bien, doctora, perfecta la presentación. Vamos a seguir con el segundo caso. Lo que hacemos es la presentación de los casos de la primera sección y al final el comentario de los mismos. El siguiente caso es Nuevo Sebastián de Yadason, de los doctores Serna Martínez, Reynoso, Gómez, Haas, Cibale, del Hospital Piñero. Hola, buenas tardes. Hola, se te escucha bien y se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julio César Serna, soy concurrente de primer año del Hospital de Agudos Parmenio Piñero. Hoy les comparto el caso Nuevo Sebastio de Johnson. Se trata de un paciente de 13 años de edad, de sexo masculino, nacionalidad argentino. Él consulta traído por su madre por una lesión en cuero cabelludo que le genera alopecia. La madre refiere que la aparición es de su nacimiento y en realidad el motivo de consulta es porque presenta aumento de tamaño en los últimos 4 meses. Cabe recalcar que el paciente no presenta otros antecedentes personales y familiares de importancia. Bueno, al examen físico observamos una placa alopecica en región de vértex del cuero cabelludo. En la siguiente imagen, a mayor aumento, observamos que la misma presenta una superficie verrucosa aterciopelada de color parduzco. Teniendo en cuenta esta lesión, decidimos realizar una biopsia, planteando los siguientes diagnósticos diferenciales, que fueron un nevo verrucoso, un nevo epidérmico, una aplasia cutis y un nevo sebáceo. Bueno, en el resultado de la histopatología, podemos ver que presenta una epidermis con intensa hiperqueratosis, presencia de acantopapilomatosis y con presencia a nivel dérmico de estructuras también similares de aspecto acantósico, sobre todo a nivel también por ejemplo, el fundíbulo piloso, con presencia de glándulas sebáceas acompañantes. También presencia de infiltrado inflamatorio mononuclear rodeando vasos, anexos e intersticios. Más hacia profundo, en dermis reticular profunda y en límite dermo-hipodérmico, vemos numerosas estructuras de acinos glandulares revestidos por células cúbicas altas con citoplasma acidófilo correspondiente a glándulas apocales. Bueno, teniendo en cuenta la manifestación clínica y el hallazgo histopatológico, hacemos diagnóstico de nuevo sebáceo de Johnson. Bueno, el nevo sebáceo de Yadason o nevo organoide es un amartoma benigno de la piel caracterizado por hiperplasia de la epidermis, folículos pilosos inmaduros, glándulas sebáceas y glándulas apocales. Se presenta en aproximadamente hasta el 0.3% de los recién nacidos y no tiene predilección por el sexo. Se han referido casos esporádicos, pero también se han presentado informes de casos familiares. Dentro de la etiología se ha postulado que mutaciones pozigóticas en mosaico en los genes HRAS en el 95% de los casos o KRAS en el 5% es la responsable del nevo, ya que esta mutación no se encuentra en queratinocitos de la epidermis adyacente normal a la lesión. Las células con la mutación mostrarán una activación constitutiva de las vías de señalización MAP kinasa y fosfatidilinositol kinasa. Son vías que recordamos de señalización de ciclo celular, reguladoras directas de la supervivencia celular, por lo cual se convierte en un mosaico de rasopatías, por lo cual se han relacionado con el cierto riesgo de desarrollo tumoral. En cuanto a la presentación clínica, el nevo sebáceo, en la mayoría de los casos, es aparente al nacer y se presenta como una placa brillante definida delgada de color amarillento tostado, ovalado, a veces redondo o lineal,
A veces las lesiones no se notan hasta la más tarde de la infancia gracias al influjo hormonal. Con mayor frecuencia se presenta en cuero cabelludo en el 59.3%, en otras zonas como la cara, la región preauricular y el cuello. Pero también en casos excepcionales se han descrito ubicaciones fuera de la cabeza y del pecho. El diagnóstico es clínico histopatológico y en presencia de una lesión solitaria no se requieren estudios adicionales. En cuanto a la relación con neoplasias, el neovascular óseo de Jadson se asocia frecuentemente con el desarrollo de neoplasias, pero no hay una incidencia reconocida. Puede variar entre diferentes estudios de series de casos, entre el 6 y el 18%. El 80% de las lesiones que aparecen son benignas, entre ellas el más común es el sinusoadenoma papilífero, el colastoma en segundo lugar y el triquilemoma. Se han descrito también la presencia de neoplasias malignas, pero en menos incidencia, y principalmente de carcinoma basocelular, pero esto en menos del 1% de los casos en algunos casos. El tratamiento por lo cual se hace por excisión debido al riesgo de transformación maligna con el tiempo, principalmente cuando llega la pubertad. Bueno, el interés del caso es traer el neo sebáceo como un amartoma benigno de la piel, poco común, y es fundamental el seguimiento clínico de estos pacientes hasta la pubertad por la posible asociación con neoplasias. Muchas gracias por su atención. Perfecto, doctor, muy buena su presentación. Vamos a dar lugar al siguiente caso. Es carcinoma escamoso de los doctores Lucero, López, Romero, Olay, Diópolo, Cardoso, Susaeta y Plaza del Hospital Bocalán. Doctora Lucero se tiene que desmutear. A ver ahí si se ve cuando comparto. Escuchar, se le escucha, todavía no se ve lo que comparte. Perfecto. Ahí ya aparece. Sí, ahí aparece. Adelanta un poquito la imagen. Ahí está. ¿Ahí está bien? Perfecto, sí. Bueno, muy buenas tardes, soy la doctora Lucero, represento al Hospital Bocalandro, el servicio de dermatología. Vamos a presentar un caso de carcinoma escamoso verrugoso. Muy bien, ahora un segundito. Bueno, concurre a la consulta del servicio de dermatología un masculino de 62 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, tabaquista de 15 cigarrillos por día, por un cuadro de 10 meses de evolución. Se observa lesión en pulpejo del pulgar derecho, que según refiere comienza como una lesión verrugosa, la que va presentando un crecimiento progresivo, generando una deformidad en el dedo. Acá observamos las fotos. En el examen físico observamos una lesión en pulpejo del pulgar derecho, es una lesión tumoral, exofítica, de aspecto verrugosa, blanquecina, de 2 centímetros por 2 centímetros. Con respecto a la conducta, el paciente presenta una resonancia que informa compromiso óseo de la falange distal del primer dedo de mano derecha, afección cortical y medular, lesión de bordes irregulares que se extiende a partes blandas. Se realiza una biopsia incisional cuyo resultado anatomopatológico fue carcinoma escamoso infiltrante, patrón verrugoso. Acá tenemos la histopatología, donde en la foto 1 se va a observar una marcada hiperqueratosis, parakeratosis, acantosis y papilomatosis. En la segunda foto se va a observar queratinocitos con poca tipía, son células bien diferenciadas que van a presentar unos núcleos pequeños. Y se observa, a ver si yo puedo marcar, en esta zona, la infiltración en forma de lóbulos endofíticos que tienen en su centro, son quistes que en su centro tienen queratina. Continúo. Con respecto a su tratamiento, el paciente es evaluado en conjunto con el servicio de traumatología
y debido al compromiso óseo y el resultado histopatológico, se decide la exéresis completa de la lesión con márgenes de seguridad, motivo por el que se le realiza la amputación de la falange distal del dedo pulgar de mano derecha. Se solicita luego del acto quirúrgico una pantomografía, la que no presenta particularidades. Hablando acerca del carcinoma espinocelular, decimos que es un tumor maligno que afecta a piel y mucosas, que es de crecimiento infiltrante, con capacidad de dar metástasis. Más frecuente en el sexo masculino, en la mujer de 50 a 59 años y en los hombres de 60 a 69. Aunque es menos frecuente que el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular conlleva un riesgo de metástasis. Tiene lesiones precursoras, ¿cuáles son? Las queratosis actínicas, exposición a radiación ultravioleta, radiación ionizante, virus como el HPV y algunas genodermatosis como la xeratodermia pigmentosa, disqueratosis congénita y epidermólisis ampollar. La mayoría de los carcinomas espinocelulares van a aparecer en zonas expuestas al sol, como cabeza, la zona del labio inferior es la más frecuente, cuello y dorso de manos. Las lesiones que aparecen en mucosa y semimucosa son de comportamiento más agresivo. ¿Cómo comienzan? Como una lesión indurada o placa escamosa de límites poco precisos, bordes duros, de color rojizo, y en pocos meses esta lesión va a crecer y se va a transformar en un nódulo profundo que luego se va a ulcerar. En la evolución va a presentar proyecciones filamentosas muy compactas, con hendiduras llenas de exudado purulento, maloliente y viscosa. El espinocelular, si bien nosotros vamos a hablar del verrugoso, también presenta distintas formas clínicas, el acantolítico, úlcera de Mayorín, tumoral, ulceroso, úlcero vegetante y vegetante. Al diagnóstico se va a arribar mediante clínica y biopsia, los diferenciales van a ser queratoacantoma, el epitelioma vasocelular ulcerado, melanoma melanocítico, una actínica. Con respecto a la recidiva, el carcinoma espinocelular, al igual que el carcinoma vasocelular, pueden causar destrucción local, pero también tienen un potencial metastásico importante. El tratamiento va a ser cirugía o técnica de Mohs con control de márgenes de la muestra, otras alternativas, radioterapia, retinoides, electroquimioterapia, terapia fotodinámica, interferón intralesional. Para la metastásica se da cisplatino y doxorubicina o bleomicina. Y el verrugoso, que es el que nos compete, está descrito por Ackermann, es una variedad especial bien diferenciada del carcinoma espinocelular. Se presenta como una lesión vegetante, por sectores es verrugosa, eritematosa o blanquecina, con un tamaño entre 2 y 10 centímetros. Es invasiva, de crecimiento lento, que se profundiza y llega a afectar estructuras óseas, como bien lo vimos en nuestro paciente. Su incidencia aumenta en ancianos con predominio en el sexo masculino. También tiene sus variantes clínicas. La verrugosa no genital o de Busken-Lowenstein son lesiones papilomatosas que se ubican en orden de frecuencia en glande, prepucio, vulva, vagina, ano y escroto. El verrugoso oral, papilomatosis oral florida, la más frecuente, lesiones tipo coliflor que abarcan sectores amplios. Tenemos también el verrugoso plantar, cuniculatum, la lesión esta se va a profundizar, son características las cavidades y senos, que se llaman madrigueras, con salida de material maloliente, queratina y pus. En la evolución, el cuniculato no va a atravesar la fascia plantar y puede impedir metatarsianos y piel del dorso del pie. También se puede observar en laringe, glande, cara, cuello cabelludo, tronco y lecho ungual. ¿Cómo se va a llegar al diagnóstico? A través de la clínica y la biopsia. Los diferenciales van a ser el condiloma acuminado, la hiperplasia pseudoepitelomatosa. Y el tratamiento va a ser de elección la cirugía amplia y de segunda elección se menciona el metrotexato. ¿Cuál es la importancia de nuestro caso? Se decide la exposición del caso dada su baja frecuencia y se destaca por un lado pensar siempre en los probables diagnósticos, aunque sean infrecuentes. Y por otro lado también destacar la capacidad invasiva de este tumor. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Bueno, seguimos con el siguiente caso, de necrobiosis lipoídica, de los doctores Jacín, Sequeira, Cas, Coppola, Mosto, del Hospital Piñuelo. Hola, buenas tardes, ya comparto pantalla.
¿Se ve bien ahí? Yo no veo, pero... ¿Ahora se ve? Yo veo bien, yo veo bien. No sé si todos ven bien. Se ve la pantalla. Sí, sí, se ve bien la pantalla. Se ve bien. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Michelle Janín del Servicio de Patología y en esta oportunidad voy a presentar caso clínico de necrobiosis lipoica. Paciente de sexo femenino de 54 años de edad que consulta al servicio de dermatología por presentar lesiones en ambas piernas con prurito de 14 años de evolución. Refiere que realizó diversos tratamientos con cremas y no obtuvo respuesta. No presenta antecedentes personales de importancia. Al examen físico podemos observar múltiples placas eritematosas, rojo-violáceas con bordes netos, que afectan miembros inferiores, bilateral y alcanzando la región pretibial. En su interior podemos observar telangiectasias. Acá podemos observar en la imagen las placas eritematoviolacias que afectan ambos miembros inferiores, alcanzando la región pretibial. A mayor tamaño podemos observar las telangiectasias en su interior. Y en base a la clínica podemos pensar en diversos diagnósticos diferenciales, uno de ellos necrobiosis lipoídica, granuloma disiforme, granuloma anular, esclerodermia en placas, sarcoidosis en placas y enfermedad de Hansen. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Realizaremos una biopsia de piel. Y en cuanto a la histopatología, podemos observar a nivel de la epidermis discreta, hiperqueratosis y ortoqueratosis, y aplanamiento de crestas interpapilares. A nivel de la dermis papilar y reticular, podemos observar estructuras de aspecto granulomatoso, linfohistiocitario, y podemos observar también células gigantes multinucleadas que llegando a hipodermis van a asentarse sobre o alrededor de los lobulillos adiposos. No sé si se puede observar ahí con las flechas. A mayor detalle, a mayor aumento, podemos observar estructuras granulomatosas, también un infiltrado linfocitario perivascular y células gigantes también multinucleadas aisladas. Bueno, en cuanto a la clínica y la biopsia realizada y la histopatología mencionada, llegamos al diagnóstico de necrobiosis lipoídica y realizamos exámenes complementarios, en el cual realizamos un laboratorio completo, evidenciamos un hemograma sin particularidades, una glucemia de 97 miligramos de decilitros, una hemoglobina glicosilada de 5.2% y una insulina de 6.8. También hemos realizado hepatograma, colesterol, proteínas, uremia, quinina, no evidenció alteraciones. En cuanto al tratamiento, indicamos pentoxifilina, 400 miligramos, 2 comprimidos por día, clobetasol, 2 veces por día, indicamos humectación con vitamina A y vitamina E, como crema símil de Hermagloss, 2 a 3 veces por día. Bueno, la necrobiosis lipoídica es una dermatosis inflamatoria granulomatosa que se caracteriza por presentar pápulas eritematoviolacias que van a ir evolucionando a placas amarillentas parduzcas de bordes irregulares, sobrelevados, con un centro atrófico que es, podemos observar las telangiectasias como veíamos en la imagen, y va a formar el signo de la porcelana vidriada. Es más frecuente en mujeres. Y lo importante de este caso es que es una manifestación cutánea de endocrinopatías, un marcador cutáneo específicamente de la diabetes. Del total de la población diabética, solo el 0,3% al tanto manifiesta la necrobiosis lipoídica. El 60% de los pacientes son diabéticos al momento del diagnóstico, del 10% restante van a presentar, el 90% va a desarrollar una diabetes al término de los 5 años y tendrá una intolerancia a la glucosa.
más frecuente en diabetes tipo 1 y se va a evidenciar en la segunda, quinta década de vida. La localización más frecuente, como pudimos observar también con nuestra paciente, es en la región pretibial. El 30% puede ulcerarse, mientras que el 20% puede hacer una remisión espontánea. En cuanto al tratamiento, el control de la diabetes no va a modificar la evolución de la enfermedad. Podemos realizar tratamientos tópicos con glucocorticoides oclusivos o infiltraciones intralesionales en el periodo activo. Podemos utilizar retinoides como tretinoína, tacrolimus y también fotoquimioterapia. Bueno, en cuanto al interés del caso, nos pareció importante presentar una entidad poco frecuente, pero que resulta ser, como mencionamos, un marcador cutáneo de una prevalencia como lo es la diabetes. Detectar también tempranamente la diabetes, previniendo las complicaciones y brindar mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Perfecto, doctora, también muy buena la presentación. Y vamos con el último caso de esta sección, alopecia fibrosante frontal, de los doctores Dittman, Monti, Medina y Sheckman, de práctica privada. Hola, doc, buenas tardes. Ahí comparto la pantalla con ustedes. Deme un segundo, por favor. Bueno, ¿me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, y se ve también bien. Bueno, vamos a hablar sobre un caso clínico de una paciente, sobre alopecia frontal fibrosante. La alopecia frontal fibrosante es un tipo de alopecia cicatrizal cuya la incidencia está muy aumentada en forma significativa. Se caracteriza por un retroceso en línea de implantación del pelo a nivel frontotemporal que afecta mayoritariamente a las mujeres posterior al periodo de la menopausia, con gran impacto negativo en su calidad de vida. La incidencia de la alopecia fibrosante ha registrado un llamativo incremento y es cada vez más común, más frecuente, sin que por el momento se conozca la explicación. En la literatura científica, la alopecia fibrosante fue descrita por Cossard en 1994. A falta de confirmación científica del diagnóstico de su etiología y a tenor de la imagen que nos han dejado sus retratos en la historia del arte, tenemos como ejemplo la reina Isabel I de Inglaterra en 1533, que teníamos esa imagen que creo que casi todos vimos alguna vez esa foto. Como decía, es una alopecia cicatrizal importante, se considera una variedad de líquen plano pilar debido a su semejanza clínica y histopatológica. Ahí a la derecha tenemos la imagen de la reina. Dentro de lo que es la tricoscopía o la dermatoscopía en el cuero cabelludo se puede ver esas escamas perifoliculares, algunos casos se ve el proceso inflamatorio, inclusive durante el transcurso de la paciente. Las causas más descritas o más considerables de su diagnóstico serían las cuestiones hormonales, genéticas, autoinmunes y ambientales, no epigenéticas. Acá hablo un poco, describo la cuestión de la causa hormonal que se puede influenciar en el caso de las mujeres por la alteración relacionada al periodo posmenopáusico. Se han descrito casos del mismo tipo de alopecia afectando a miembros de la misma familia, sobre todo madres y hijas. La posible asociación de la enfermedad a otras enfermedades autoinmunitarias, como es el caso del hipotiroidismo. Y el factor medioambiental, que en algunos casos se asocia al estrés o al incremento de la mujer en los trabajos y los mandados sociales.
Clínicamente se caracteriza por una pérdida significativa, simétrica, lenta, progresiva a nivel frontal, temporal y parietal, con presencia de eritema perifolicular en el sitio de la alopecia y generalmente acompañada por la pérdida parcial o total de las cejas. Acá pongo una escala de Hamilton que mide en ese caso la alopecia masculina y la escala de Ludwig y Sabin que son las que miden la alopecia en las mujeres, ¿no? Ahora les presento el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 67 años de edad, paciente del Centro Médico Sheckman desde 1998. Que concurre el servicio el 22/9/2020 por una alopecia frontal y pérdida de los pelos de la ceja, que era lo que más le preocupaba, que no tenía más pelos en la ceja. Por la misma, haber notado cambios bruscos en los últimos 2 años, era el periodo de evolución que nos refería. Al momento de la consulta se observa el fototipo 2, múltiple esqueratosis actínica, alopecia frontal con inserción del cuero cabelludo en línea de las orejas y pérdida de la cola de las cejas o de la ceja completa. Tenía como un lanugo nada más, casi imperceptible el pelo de la zona de las cejas. Acá tenemos la imagen que se puede observar la rescisión de la línea de implantación capilar, ¿no? Que está como hacia más atrás en forma de diadema, si no me equivoco, así se dice también en Argentina, y la pérdida prácticamente completa de las cejas. Los antecedentes de la paciente eran dislipemia e hipotiroidismo, los antecedentes dermatológicos eran las queratosis actínicas y el fotodaño que presentaba, y actualmente estaba medicada con atorvastatina, levotiroxina sódica, 100 microgramos diario, y se solicita un laboratorio donde no presentó ninguna particularidad, ninguna alteración. Se decide entonces realizar la biopsia de la lesión, que fue ejecutada el día 22/10/2020, con el diagnóstico confirmado de alopecia frontal fibrosante. Acá tenemos una imagen de la histopatología, con el corte transversal de la piel del cuero cabelludo tenido con eucina y hematoxilina y se observa la reducción del número de unidades foliculares sustituyéndose por tejido fibroso infiltrado inflamatorio importante. En ese caso tiene el aspecto liquenoide en el área perifundibular del istmo. Acá hablo brevemente sobre los tratamientos más frecuentes empleados en lo que más se lee, lo que más se ve, que se predomina el uso de corticoides, los corticoides intralesionales de uso aplicando en el cuero cabelludo y algunos antipalúdicos e inhibidores de la 5-alfa reductasa. Bueno, me faltó terminar de colocar la bibliografía. Después les puedo enviar con todo completo, porque tenía que sacar de los libros que lo tengo en el consultorio del doctor Adrián. Pero bueno, la cuestión de la discusión del caso sería, ¿en qué momento empezar a tratar la alopecia frontal fibrosante, ¿no? ¿En qué momento dedicar el tiempo a esa paciente que empieza a notar los primeros signos de la enfermedad, que es cada vez más frecuente? Muchas gracias. Bueno, así como hemos finalizado entonces los 5 casos que son de la primera sección, y vamos a dar lugar a que charlemos y intercambiemos conocimiento, por si quedaron dudas o alguien quiere hacer algún aporte que sea constructivo para los casos, bienvenido sea. Voy a ir nombrando uno por uno, así es más ordenado y es más fácil de hacer. Melanoma maligno, ¿alguien quiere hacer algún aporte en particular? Sí, doctora. Doctora. Quería preguntar si tenía un nevo previo el paciente ahí, melanoma maligno. ¿Tenía un nevo previo? A ver qué conteste la doctora que lo presentó. Torrejón, Gabriela.
Desmuteate, estás muteada. Ahí está. No tenía ningún nevo previo la paciente. Era una lesión que apareció en 2 meses, antes no había ninguna lesión previa. Ah, porque es raro, porque siempre que se ve un melanoma maligno, digamos, en la zona de pie, en dorso o en planta del pie, generalmente se tiene un nevo previo, es por eso que nosotros decimos que los nevos que están en zonas de roce continuo, quizá pasó desapercibido para el paciente, porque la lesión podría haber sido puntiforme. Tal cual. No, para mí que tenía un nevo previo. Prefirió ella, pero obviamente tendría que haber tenido algo, porque aparte el corto tiempo de evolución, que tampoco nos dio a pensar en primera instancia, que eso era lo que iba a compartir, de que pudiera ser un melanoma. Porque es un melanoma que no tiene mucha pigmentación, prácticamente está melanótico. Yo iba a decir eso, Gaby, también, ¿no? Como que ante esa una lesión tumoral es como que uno tiene que seguir pensando en la posibilidad de un melanoma siempre, ¿no? Como de ponerlo como diagnóstico diferencial para que el patólogo también haga las tinciones pertinentes, ¿no? Y no se nos escape a todos. Pero la realidad está que no fue lo primero que pensamos. Claro. Sinceramente, la verdad. De hecho, nos quedamos como medios helados porque decís, bueno, wow, ¿no? Como hay que realmente prestar atención y no subestimar ninguna lesión. No, lo que pasa es que el paciente habrá tenido un nevo previo y nadie le presta atención a un nevo en la cara externa del talón. ¿Así o no? Hay pacientes que uno le mira los pies y tienen un nevo pequeño entre los dedos y dice, ah, pero yo no lo vi eso, es una manchita. No, es un nevo. Y generalmente cuando son los nevos en pies, son nevos melanocíticos congénitos, que son los que a posteriori, en la adultez, van a ser el melanoma. Por eso hay que revisar bien los pacientes también eso. Yo se los voy a sacar, tanto en palmas como en planta. Importante presentarlo, porque realmente es una lesión que muchos la subestimarían. Digamos, de hecho, repito, nosotros mismos, no es que la subestimamos, pero no lo pensamos como primer diagnóstico, esa es la realidad. Lo pusimos como uno de ellos, pero no como primer diagnóstico. Realmente nos sorprendió y es lo que te hace estos cimbronazos de estas situaciones que uno tiene en forma diaria para realmente no subestimar ningún tipo de lesión. Por eso me pareció bárbaro y práctico como enseñanza, ¿no? Está bien, muy bien. La doctora Cueva, perdón, quería hacer una consulta o un aporte. Había levantado la mano antes. Sí, si te desmuteás. ¿Estás muteada? En el caso de la última presentación, cuando falta la cola de las cejas, ¿no es signo también de sífilis? ¿No hay que buscar una enfermedad sistémica? Sí, doctora, tanto la sífilis cuanto el hipotiroidismo puede causar la pérdida de la cola de las cejas. Entonces, en el caso de esa paciente no tenía antecedentes y el laboratorio nos salió todo bien, pero sí las características necesarias y suficientes para sospechar de la alopecia frontal fibrosante con la pérdida de las cejas. Así que sí, también asociado al hipotiroidismo, ¿cierto? Muchas gracias. No, gracias a vos. Sí, no llegamos al último caso, ¿no? No, pero claro, no, estamos discutiendo por orden. Claro, no nos olvidemos de la lepra, ¿no? Es como que es otro diagnóstico en ese momento, siempre piensa en lepra, ¿no? Dice la moraleja, así que, pero bueno, me ganaron de mano para hablar. No, pero aparte, bueno, ya que estamos hablando de este caso, que es muy lindo y que agradezco al doctor Sheckman, le digo, es de práctica privada, porque el servicio de dermatología del Hospital La Arcade se cerró y el doctor está atendiendo a los pacientes de hospitalarios en su consultorio. ¿Es así o no, Manuela? Esto sí. Lo quiero decir porque también él no ha podido presentar mucho, pero está atendiendo a los pacientes en su consultorio porque se ha cerrado el servicio del Hospital La Arcade de Dermatología, como otros servicios también. A mí me llamó la atención que también hay que ver si esa alopecia total de cejas no puede ser una alopecia areata, conjunto con la alopecia fibrosante, porque no sé si la alopecia fibrosante llega a tomar las cejas tanto. Habría que hacer una pequeña biopsia de las cejas, que puede ser una alopecia, porque esta paciente tiene el hipotiroidismo, el estrés de su alopecia fibrosante, y la alopecia areata es una alopecia que va y cursa con estrés. Entonces eso, no sé si le hicieron biopsia en el lugar de las cejas.
No, le hicimos la biopsia del cuero cabelludo. Habría que hacerle una biopsia con un pan muy chiquitito en un lugar que no se note porque no va a dejar cicatriz y ver si es alopecia fibrosante o si es alopecia areata. Porque la alopecia areata toma las cejas, las pestañas, todo el cuerpo. Eso, pero está muy interesante ese caso también, ¿eh? Muy interesante. En gracias. Cuanto al melanoma, creo que no sé si hay más algo para agregar, Gabriela. No, nosotros queríamos contar, digamos, especialmente por eso hice el bocadillo este de la experiencia, que realmente, nada, no subestimar las lesiones de piel, que es lo que nosotros mandamos, digamos, enviamos como mensaje en forma continua, ¿no? Y lo que uno trata de transmitirle también al alumno. Está bien. Bueno, aprendimos, la verdad, porque no era, repito, el primer diagnóstico en el que pensamos. Así que no mucho más que eso. Bueno, muy bien. Una cosa que queda es que cualquier diagnóstico que nos parezca tenemos que hacer la biopsia. Sí, no podemos dejar una lesión en pie sin toma histológica, tengamos una dermatoscopía negativa, porque sí, lo que pone el diagnóstico es la clínica más la histología. Eso es así. Así que la felicito, muy buen estudiado. Y bueno, la alopecia fibrosante también está muy linda. Pero tenías que hablar, falta la bibliografía. Mandale saludo al doctor Sherman. Y que gracias. Gracias. El problema han presentado. Gracias. Bueno, sigue Gabriela. El siguiente caso, Nevo Sebastián de Jadason. Si alguien tiene alguna duda o un aporte en particular con este caso. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien de los participantes, o agregar algo. Bueno, Nevo Sebastián de Jadason, ya sabemos que comienza desde el nacimiento. Es por eso que tenemos que observar a los niños todo el cuero cabelludo. Y la lesión clínica que aparece al nacimiento, a veces apenas perceptible, es como una lesión apenas perceptible, aterciopelada con falta de pelo. Generalmente es en el cuero cabelludo, pero también tenemos lesiones del nevo sebáceo de Jadason en cara, que pasan imperceptibles. Ese nevo va creciendo por etapas y va a ser la parte tumoral cuando es un adulto. Es por eso que, bueno, hay distintas escuelas. La escuela que pertenezco yo, por el pronto, siguiendo al profesor Mayín, que siempre me gustó, y bueno, que es mi formador, es extirpar el nevo sebáceo de Jadason antes de la adolescencia, de los 12 y 14 años. Eso, porque cuando va a ser el tumor, lo va a hacer en la adultez. Y si hace un benigno no pasa nada, pero si hace un maligno, que puede ser un vaso celular o un espino celular a veces, y a veces los nevos sebáceos de Jadason son tan chiquitos como este, pero a veces se extienden a todo el cuero cabelludo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Está linda esta presentación. No sé si quieren agregar algo ustedes, algo más. Si alguien vio nevos sebáceos de Jadason, de los participantes. Fuimos viendo a lo largo en el hospital varios pacientes que van llegando con diagnósticos tardíos, que tal vez nadie le toma la importancia esto de tomar una biopsia para poder certificar en realidad el diagnóstico y bueno, y charlarlo después con cirugía plástica y poder hacer la extirpación. Nosotros en el servicio también indicamos lo mismo por el riesgo de malignización, ¿no? Sí, sí. Eso es, cuando está en cuero cabelludo y la lesión es pequeña, tenemos los diagnósticos diferenciales, con la aplasia cutis congénita y con la alopecia triangular. La aplasia cutis congénita, ustedes deben pasar el dedo y ven que en nevo sebáceo el dedo pasa suave. En la aplasia cutis siente un pequeño desplazamiento hacia abajo, como un desnivel, porque faltan capas de la piel. Es interesante el nevo sebáceo de Jadason. Nosotros hemos visto muchísimos. He visto más en el Hospital Ramón Mejía que en el Hospital Casa Cuna, que en el Elizalde, los nevos sebáceos de Jadason. Sí, porque venían muchos en consulta. Y bueno, y a mi hijo, que me negué a sacárselo y en 2 años le creció el doble y se lo tuve que sacar. No sé si eso ya lo conté a Cecilia. Porque el profesor me decía, se lo tenés que sacar. Y yo, no porque era una porción grande que tenía, porque le salió detrás del lóbulo de la oreja, le tomaba el pliegue y el cuello, y tenía que ir a cirugía mayor. Pero doctor, usted cumplió con el dicho que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, sí, claro. Porque el profesor Mañín me retó. ¿Qué te dije? A los 12 se lo tenías que sacar, a los 12. Bueno, doctor, pero lo tenía que internar, 3 horas de operación, no. Y bueno, primero nadie le quería hacer la biopsia. Y me acuerdo que se lo llevé a Adrián Pierini a hacerle la biopsia. ¿Por qué me mandas a tu hijo a hacerle la biopsia en un lóbulo de la oreja, en un retardo del lóbulo? Porque nadie se la quiere hacer.
Bueno, ese caso fue tremenda. Bueno, pero después se lo sacamos y quedó bien. No tuvo el tumor, por suerte. Pero el profesor se había enojado. Bueno, muy lindo caso. Bueno, seguí, Gabriela, con las discusiones. El carcinoma escamoso del dedo. Ah, ese me llamó la atención. Bueno, este paciente, que es de nuestro hospital, lo que sí quería hacer la sabiduría, que el paciente, aparte, se traumatizó, autotraumatizó la lesión, se lo cortaba. Se la toqueteaba y se la cortaba, y no sé cuánta cosa más habrá hecho y que no ha dicho, ¿no? Porque también dicen una parte y no la totalidad. Pero bueno, la verdad que una picardía que haya llegado a ese estadio y que se haya tenido que hacer la amputación del dedo. Si el paciente hubiese consultado en tiempo y forma, no hubiésemos llegado a esta instancia, ¿no? Bueno, ¿y cuál era la profesión del paciente? No me acuerdo. ¿La doctora Lucero? Yo la verdad que no lo recuerdo. Era un paciente que estaba desempleado, estaba bastante, digamos, en su estado bastante desprolijo. ¿De qué trabajó? ¿Sería mecánico? Porque si era mecánico le pagaba muchos tóxicos. Sí, la verdad que yo eso no me acuerdo, pero ahora el señor sí no tenía actividad. ¿No tenía verruga previa? ¿No tenía una verruga? No lo sabemos. Ya cuando vino con la lesión, que tenía lesión que para él era algo que él se lo cortaba. Porque volvía a salir, digamos, a nosotros ya nos llegó en este estadio, no es que, claro. Por eso digo que parte fue lo que dijo, no es exactamente lo que se habrá hecho, ¿no? Claro. Muchos se queman, se ponen, vieron yerba para quemarlo pensando que son verrugas, se auto... Por eso, exacto. Sí, yo lo que... Claro, a mí lo que me pasó es también ver un paciente, pero con un cuniculatum, el mismo tumor, en la planta del pie, como la doctora lo mencionó en la clasificación, y el paciente, lo que me refería era que tenía una verruga, que la habían topicado, había pasado por un montón de consultorios, topicado, nadie se le ocurrió hacerle una biopsia previa, viendo que la topicación no resultaba, que el tumor seguía creciendo, y bueno, ahí, si vos ves que no baja con una topicación, le hacen otro tratamiento, no disminuye, y lo contrario, aumenta todavía, y cuando yo le hago la biopsia ya estábamos obviamente en un carcinoma escamoso, ¿no? Fue la planta del pie, logramos que se hiciera con injerto, pero bueno, el posoperatorio fue también difícil para el paciente, ¿no? Cuando ustedes lo presentaron me hizo recordar ese caso que yo también lo presenté en un congreso justamente por esto, ¿no? De tener en cuenta... sobre todo ustedes, que son todos dermatólogos jóvenes, que cuando uno instaura un tratamiento en una lesión y no mejora en un tiempo, y peor aún, si esa lesión sigue aumentando de tamaño, algo está pasando y hay que hacer una biopsia, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, como moraleja. Sí, perfecto. Claro, porque el carcinoma escamoso en la planta del pie hace como madrigueras. Claro. Nosotros vimos varios casos en el Hospital Ramón Mejía con el profesor que fue a la extirpación del pie, porque se extiende tanto y el paciente piensa que se mejoró y no, y tiene todo con madrigueras debajo, adentro, profundo, hay que llevar a la extirpación del pie. Ese caso es muy raro también, pero sí, se habrá hecho algo él. Bueno, muy bien. Seguimos con entonces el siguiente caso. Sí. Si alguien quiere hacer algún aporte con respecto a esta presentación. No, está muy linda la presentación. Son placas características y no es una afección muy frecuente. Y tal cual. Tener presente, ¿no?, que uno de los diagnósticos, por ejemplo, diferenciales de la necrobiosis lipoídica, que son los granulomas anulares, ambos son marcadoras de la parte de una diabetes o alguna resistencia a la insulina. Entonces ponemos de manifiesto otra vez, ¿no?, que lesiones cutáneas podemos tener diagnósticos de enfermedades sistémicas, entonces la importancia a veces de lesiones en la piel, cómo nos lleva a hacer tal vez un diagnóstico de un paciente que desconocía ser diabético, ¿no? O tener alguna alteración metabólica, como presentación nos pareció válido, sobre todo esto, ¿no? Se trata de una jornada de dermatólogos jóvenes, siempre tener presente las patologías cutáneas que nos pueden reflejar una manifestación sistémica. Sí, está muy lindo este caso también. Y es muy característico. Yo haría, perdón. Sí. 100% siempre harían la biopsia.
¿En dónde? ¿En una necrobiosis lipoídica? Sí, lo digo más que nada por el tema de que como tienen una tendencia a que haya ulceración frente a un traumatismo, puede llegar a empeorar el cuadro pasando de una lesión asintomática a una lesión con franco dolor. No, por una biopsia de piel, por un punch de 3 milímetros. Sí. No. ¿No puede llegar a hacerse una ulceración? No, como poder, viste que la medicina 2 más 2 no es 4, sí, como poder se puede generar una úlcera, pero vos también, yo he visto hacer, por ejemplo, me ha pasado a una paciente hacerle una biopsia por otra cosa y a veces te vienen con una lesión recontra aumentada sin haberse cicatrizado una biopsia y te querés matar porque ves cómo hizo esto esta paciente y bueno, obviamente, cada uno reacciona de una manera distinta. Es lo menos probable, pero sí, tenés que certificar por biopsia que realmente sea una necrobiosis lipoídica, que no se trate de un granuloma anular y demás por otras asociaciones. La necrobiosis lipoídica no, pero el granuloma anular vos también lo podés relacionar con colagenopatías, puede ser una manifestación preneoplástica de algo, digamos, a futuro. Entonces tenés que saber el diagnóstico real del paciente y además no tratas lo mismo a un granuloma anular que a una necrobiosis lipoídica. No los tratas igual. Porque pentoxifilina podés dar en una necrobiosis, pero a un granuloma anular lo vas a tratar de otra manera. Sí, obvio, obvio. Está bien. No sé, Doc, si usted quiere agregar algo. No, está bien. Sí, sí, yo lo haría para certificar. Tenemos que saber bien qué es una necrobiosis lipoídica y ver cómo enfocamos al paciente, porque no todos los pacientes que tienen necrobiosis lipoídica tienen el diagnóstico de diabetes. Entonces, en base a eso, nosotros le pedimos otros estudios cuando vemos este. Pero ya, cuando vemos esa lesión, ya le pedimos el laboratorio y le hacemos la histología. Tenemos que certificar. El granuloma anular pueden tener en placas extendidas. Generalmente tiene otras placas en el resto del organismo. Esa es la diferencia. Y a veces el granuloma anular, si le hacemos la biopsia, desaparecen las lesiones. Sí. Es una característica también de granuloma anular. Si fuera un granuloma anular. Está muy lindo ese caso también, muy lindos casos, todos los presentados. El último, en realidad ya habíamos hablado en el medio, pero no sé si alguien quiere aportar algo más sobre la alopecia fibrosante frontal, y si no es así, estaríamos terminando ya con la primera sección. Sí, estamos en tiempo, bastante bien, estamos en tiempo. Bueno, yo quiero felicitar también, digamos, en el grupo, las que han presentado por primera vez de esta sección, así que los felicito porque... hay que presentar en este contexto que no es lo mismo, y más cuando es la primera vez, ¿no? Sí, la verdad que todos los casos estuvieron muy bien, la verdad que sí, que las felicito a todos, presentaron muy bien, y bueno, es difícil presentar en el Zoom, es distinto estar juntos, que no podemos ahí estar, pero estuvo muy linda la presentación. No sé, ahora que tenemos un receso. Un receso y comenzamos después con la segunda sección que la presenta la doctora Sivali. 15:50, ¿no? 15:50, sí. Tenemos unos minutitos. Unos minutitos para tomar un café. Ahí está. Bueno, hasta luego. Nos desconectamos y volvemos. Perfecto. Sí, manos. O quédense con la pantalla por las dudas si quieren, sin la foto y ahí está, por las dudas que te corte. La segunda sesión la va a presentar la doctora Julia Gómez, que es una de las secretarias de la jornada. Aquí estoy. Estaba copiándome los presentes. Es importante, ahí lo escribimos en el chat, ¿sí? Pero que todos nos envíen el nombre y apellido al chat, los que ya lo hicieron, no, por supuesto. Vieron que, como están algunos nombrados con otro nombre, si no va a tener Ceci todo el presente y usted... Cuando usted me diga, Doc, arrancamos. Esperamos un minutito. Y empecemos, ¿no? A ver, así no nos atrasamos. ¿Le parece, sí, Doc? Sí, sí, como quieran ustedes. Ustedes dirigen. Gaby, bueno. Sí, ¿no? ¿Empezamos? Dale, así no nos atrasamos, Juli. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta jornada. El primer caso clínico que vamos a presentar es glomangioma de los doctores Aguado, Velázquez, Carvajal, Iópolo, Cardoso, Susaeta y la doctora Plaza del Hospital Bocalandro.
Adelante, a ver si está. Hola, es la... ¿Se escucha bien? Perfecto. Ahí lo comparto. Perfecto, muy bien, muy bien. Se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Aguado del Hospital Bocalandro, del Servicio de Dermatología. Hoy vamos a presentar un caso de glomangioma. Concurre al servicio una paciente femenina de 31 años de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia, la cual presenta una lesión tumoral de color piel y zonas azuladas centrales en la cara interna del segundo dedo del pie derecho de aproximadamente 1 cm por 1 cm y de 3 años de evolución. Esta lesión es dolorosa a la palpación y la paciente refiere exacerbación del dolor al exponer el pie al agua fría. Acá vemos la lesión tumoral con las áreas centrales violáceas. Y también presentaba, como vemos en la foto A, lesiones nodulares múltiples de bordes definidos y superficie lisa de aproximadamente 0,5 por 0,5 centímetros, de color piel en el tobillo derecho, en la cara anterolateral, dolorosas a la palpación. Y en la foto B vemos múltiples lesiones que varían de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, también nodulares de color piel, con bordes definidos y superficie lisa en la planta del pie derecho, que son asintomáticas. Por lo tanto, a la paciente se le solicita un laboratorio, el cual no arrojó particularidades, y se le realiza la toma de biopsia de la lesión del segundo dedo del pie derecho. Dentro de lo que es la biopsia, encontramos con la tinción de hematoxilina eosina en una imagen panorámica una epidermis sin cambio, ya que el proceso se produce a nivel dérmico, y a nivel ya de la dermis, tanto superficial como más profundo, vemos espacios vasculares dilatados, y más a profundidad cada vez hay más espacios vasculares que están dilatados. Después, a más aumento, encontramos células endoteliales, que son las que presentan núcleos planos ovales, y por debajo de estas células endoteliales encontramos las células glómicas que tienen núcleo más redondeado, son células más redondeadas. Por lo tanto, con la clínica y la histopatología llegamos al diagnóstico de glomangioma. Se decide luego de tener el resultado de la biopsia la exéresis de las lesiones satélites a cargo del servicio de traumatología, la cual arrojó esta biopsia como resultado lesiones vinculables también con tumor glómico o glomangioma. Bueno, dentro de lo que es la reseña, el glomangioma es un tumor vascular benigno raro que deriva de las estructuras llamadas cuerpos glómicos. Estos son aparatos neuromioarteriales encargados de la regulación del flujo sanguíneo local y la termorregulación. Afectan con más frecuencia a pacientes de edad media, pero se han descrito en todas las edades y es más frecuente en las mujeres. Están localizados en la dermis de cualquier parte del tegumento, pero se concentran más en las manos y en los pies. Hasta el 80% se localizan en las extremidades superiores, siendo especialmente frecuentes en la región subungual. La zona subungual es más frecuente en mujeres, siendo las otras localizaciones más comunes en varones. Dentro de la clasificación, los tumores glómicos pueden clasificarse en dos variantes clínico-patológicas, son los solitarios o múltiples. Los solitarios son los más frecuentes y suelen aparecer en edad adulta y se localizan preferentemente en las zonas sacrales, sobre todo en el lecho subungual, y son dolorosos. La variante múltiple es rara, tiene un ligero predominio en el sexo masculino y se han descrito en varias ocasiones en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y generalmente son menos dolorosas. Y se subdividen a su vez en glomangiomas múltiples diseminados, glomangiomas múltiples localizados, como es este caso, y los glomangiomas múltiples en placa. Dentro de la clínica, clínicamente pueden evidenciarse una masa visible o palpable en la región subungual, o una mácula o punto rojo, rosado o azulado, un aumento de la curvatura o deformidad de la tabla ungual. Y en ocasiones la distrofia puede ser el único signo. Presenta una triada sintomática clásica que consiste en dolor paroxístico, intolerancia al frío y la localización del dolor en la zona del tumor. No siempre están presentes todos los síntomas, siendo el dolor el síntoma más constante. Para el diagnóstico es necesario la historia clínica, la exploración física, la histopatología que me da el diagnóstico de certeza y las pruebas de imágenes como radiografía simple, la ecografía y la resonancia magnética.
Dentro de los diagnósticos diferenciales se los tiene que hacer con otros tumores dolorosos que pueden localizarse en la región digital, como un neuroma, espiradenoma écrino, leiomioma o ganglión, quiste mucoide, artritis gotosa o exostosis subungual. Dentro de la histopatología, los tumores glómicos están constituidos típicamente por tres componentes: las células glómicas, las estructuras vasculares y células musculares lisas. Según el componente que predomine, pueden categorizarse como tumores glómicos sólidos, que tienen pocas estructuras vasculares y células musculares escasas, el gloma-angioma, como es este caso, con un componente vascular prominente, o el gloma-angiomioma, con un predominio del componente vascular y de las células musculares lisas. La variante más frecuente es el tumor sólido, seguido por el gloma-angioma, y por último el gloma-angiomioma. Dentro del tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica completa del tumor, que supone su curación. El tiempo de recuperación suele ser de 2 a 4 semanas, pero en ocasiones el dolor tarda meses en desaparecer. Y para aquellos pacientes que no pueden o no quieren operarse, está descrito que se le puede dar indometacina para controlar el dolor en 10 días. Otros tratamientos descritos son el láser de argón, el láser CO2 o la escleroterapia. Como complicación del tratamiento tenemos las recidivas y la distrofia unguial. Y como conclusión, el gloma-angioma es una entidad poco frecuente, por lo cual es importante realizar un examen físico para lograr pensar y diagnosticar esta patología con el fin de mejorar el dolor intenso que padecen los pacientes que tienen esta patología. Gracias. Muy bien, muy linda presentación. Perfecto. Bueno. Ahora continuamos con el caso número 2. Si dejas de compartir de pantalla, Belén. Ahí voy. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, seguimos con el caso número 2, que es asociación de líquen escleroso y nebo de Becker, de los doctores Maldonado, Nieto, Cibale, Haas y doctor Mosto, del Hospital Piñero. Se ve bien, Eli. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. El día de hoy les vamos a hablar sobre un caso clínico de líquen escleroso sobre nebo de Becker. Yo soy médica del Servicio de Dermatología del Hospital Piñero. El caso clínico se trata de un paciente de sexo masculino que concurrió a la consulta. El paciente tiene 20 años de edad, de nacionalidad paraguaya. El motivo de consulta de este paciente fue una lesión pruriginosa en hombro derecho de años de evolución. Antecedentes patológicos personales y familiares no nos refería al paciente. Acá tenemos... En el examen físico de este paciente observamos una lesión tipo placa hipopigmentada con un borde eritematoso, a la palpación se encontraba atrófico. Esta placa hipopigmentada se encuentra sobre una placa hiperpigmentada, podemos ver acá en la flecha marrón, con bordes bien delimitados y en el extremo superior tenía hipertricosis. A mayor aumento de la lesión, observamos la atrofia cutánea y un leve eritema en el centro de la lesión hipopigmentada. Dentro de los diagnósticos diferenciales que pensamos al ver este tipo de lesiones, pensamos en un líquen escleroso, una morfea, un vitiligo, una hipopigmentación postinflamatoria o un nebo de Becker. Realizamos una toma de biopsia de piel, realizamos dos tomas, una de la lesión hipopigmentada y otra de la lesión hiperpigmentada. La primera toma que les voy a hablar es de la lesión hipopigmentada. En la primera toma, de la primera histopatología, vamos a encontrar una atrofia cutánea, un aplanamiento de las crestas interpapilares, también tenemos
una acantosis infundibular. Aquí tenemos una homogenización del colágeno dentro de la flecha blanca y tenemos aumento de la celularidad. A mayor aumento, con mayor nitidez, podemos observar la atrofia epidérmica, la intensa hiperqueratosis, la homogenización del colágeno y la presencia de melanófagos. Todo esto correspondía a la toma de la biopsia hipopigmentada, de la lesión hipopigmentada. En la biopsia número 2 fue la toma de la lesión hiperpigmentada, donde, ¿qué es lo que encontramos acá? En la flecha azul vamos a encontrar una hiperqueratosis, acá una acantosis de las crestas interpapilares, con una hiperpigmentación melánica basal. Podemos observar en la flecha amarilla. También vamos a encontrar una hiperplasia leve de melanocitos acá dentro de la flecha marrón. Y además también encontramos infiltrados linfocitarios perivasculares dentro de la flecha celeste. De acuerdo a la histopatología y la lesión que nos presentaba este paciente, llegamos a la conclusión de que se trataba de un líquen escleroso sobre un nevo de Becker. De los exámenes complementarios que se le realizó al paciente, se le realizó una rutina completa sin ninguna particularidad, TSH, T3, T4, anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, un FAN, un ANCA-C y un ANCA-P, sin encontrar ninguna particularidad en ninguno de los laboratorios mencionados. Dentro del tratamiento se realizó tratamiento con propiniato de clobetasol al 0.05%, aplicación 2 veces por día durante 4 semanas, con una mejoría moderada de este tipo de lesión que teníamos. El líquen escleroso, por primera vez, el líquen escleroso fue descrito por Francois Henri Alopeau en 1887, y Darier en 1892 lo denominó como un líquen plano escleroso, mientras que la Sociedad Internacional en 1976 lo unificó esta terminología como un líquen escleroso. ¿Qué se trata el líquen escleroso? No es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de etiología autoinmune, también puede tener etiología infecciosa, genética, hormonal o idiopática. La incidencia que encontramos con mayor frecuencia en los pacientes de 40 a 60 años, la forma clínica más habitual de presentación es la genital. Extragenital encontramos en un 15 a 20%. Extragenital lo vamos a encontrar en tronco, abdomen, axilas, zona flexora de las muñecas, siguiendo las líneas de Blasco. El nevo de Becker es un amartoma cutáneo benigno que afecta al 0.5% de la población. Puede ser congénito, puede aparecer en la infancia o en la pubertad. Se va a manifestar de forma unilateral o bilateral. Se manifiesta como una área hiperpigmentada, de color marrón oscuro, delimitada, bordes irregulares, y puede tener una hipertricosis. Acá el tratamiento va a ser un tratamiento estético. El interés del caso es describirles una asociación inusual de un líquen escleroso extragenital con un nevo de Becker, que incluso dentro de la bibliografía no está descrito. Acá se los dejo la bibliografía que tomamos y muchas gracias por su atención. Muy bien, Eli, muy lindo caso. Y ahora pasamos al caso número 3, que es alopecia frontal cicatrizal de los doctores Quispa Rivadeneira y la doctora Reta, del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes. No sé si está la doctora Quispe. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, claro, porque se ve cualquier nombre. Bien, buenísimo. Bueno, ¿podés? Hola. Buenas tardes a todos. Sí, me costó por problemas técnicos en la jornada. El caso clínico que voy a presentar es sobre alopecia fibrosante frontal que vi en la lista que estaba. Así que no sé, estoy un poco. Bueno, ahí bueno, atrás. Dale. No. Quédate tranquila y empezá. Tranquila. Bueno, ¿qué te presentamos? Es como estás con tus compañeras. ¿La compartís o no? ¿Sabés compartir?
Sí. Ahora comparto. Bueno, ahora comparto y bueno. Vamos, vamos. Excelente, ahí se ve perfecto. Agrandala. Sí, está agrandando. Muy bien, te escuchamos, tranquila. Bien, bueno, yo estoy haciendo las prácticas en el Hospital Isidro Iriarte. La jefa del servicio es la doctora Nadia Reta. Y el caso que me interesó es de la alopecia fibrosante frontal, que bueno, en el título puse cicatrizal, pero bueno, es una de las alopecias cicatrizales, ¿no? Bien, la alopecia fibrosante frontal fue descrita por Cosar en 1994, se caracteriza por la recesión de la línea de implantación pilosa frontoparietotemporal, con pérdida total o parcial de las cejas y disminución del vello corporal en un número variable de pacientes. La alopecia fibrosante frontal es considerada una alopecia cicatrizal primaria, afecta predominantemente a mujeres posmenopáusicas, pero también se ha descrito en las premenopáusicas y en los hombres en menor cantidad. Afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Se proponen varios patrones de presentación, un patrón 1 lineal, uno difuso y uno de pseudofranja. El signo del pelo solitario y el prurito se consideran criterios diagnósticos adicionales, al igual que las imágenes dermatoscópicas. Es una entidad de etiología poco clara, de curso crónico y de evolución incierta. Apreté algo mal. Bien. El caso clínico es el siguiente, es una paciente, mujer de 56 años de edad, que consulta al servicio por presentar una alopecia progresiva de predominio frontoparietotemporal y parcial de cejas de 2 años de evolución. Como antecedentes heredofamiliares, ella refería a tener 2 hermanas, una con hipotiroidismo y la otra con hipertiroidismo. Como antecedentes personales, es una paciente que sufre de hipertensión arterial, hipotiroidismo. Ella en el 2019 tuvo varios episodios estresantes, factores estresantes que repercutieron en la patología que presentaba. Pierde a un ser querido, es operada de tiroides, le hacen una hemitiroidectomía derecha por la presencia de nódulos, también presenta episodios de metrorragia, por lo cual le hacen raspado uterino fraccionado, queda con medicación, con levotiroxina, enalapril, bisoprolol y melatonina, porque también empezó con alteraciones del sueño. Como antecedente de enfermedad actual, bueno, refiere que la caída del cabello es concomitante a estos episodios mencionados, ¿no? Realiza tratamiento con aminoácidos por vía oral, minoxidil al 5% en loción, champú con ketoconazol y asociados. Eso lo hace durante 1 año y no ve ninguna respuesta favorable. Al examen físico se observa, evidentemente, ese retroceso de la línea de implantación. Se pueden observar también pelos terminales de forma aislada en la banda de alopecia y la pérdida parcial de cejas, que ahora vamos a ver unas fotografías. A la exploración dermatoscópica pudimos observar que en cuero cabelludo había eritema, había hiperqueratosis folicular. En el examen de laboratorio, bueno, la mayoría estaba dentro de los parámetros normales. Yo puse acá algunos datos como el perfil hormonal, por ejemplo, la T4 estaba en 0.87 nanogramos por 100 mililitros, la TSH en 0.42
La ATPO estaba en una unidad internacional por mililitro, la beta-CrossLab en 586 nanogramos litro, por el tema de la menopausia, ¿no? El resto de los parámetros se encontraban dentro de los valores normales. Ante el diagnóstico presuntivo de alopecia fibrosante frontal, decidimos hacer la toma de biopsia incisional para excluir enfermedades concomitantes. Y bueno, lamentablemente estamos a la espera de los resultados. Esta es la paciente, con autorización de ella, las fotos no tienen tapado los ojos. Esta foto fue tomada en el año 2011, donde podemos ver claramente las cejas que están pobladas, si bien ella refería que siempre usó flequillo porque tuvo la frente amplia. Vamos a ver cómo después del 2019 cambia esta situación. En esta foto podemos ver claramente el retroceso de la línea de implantación, ¿no? Es muy evidente. Acá tenemos una foto de la región lateral. Podemos ver el signo del pelo solitario, si se ve bastante claro. Que está asociado, bueno, a la depresión de las venas frontales, es muy evidente. Acá tenemos la alopecia difusa de la ceja, las dos cejas era igual. Esta es una imagen ampliada de la dermatoscopía, donde podemos observar eritema e hiperqueratosis folicular. No sé si lo ven bien. Y bueno, hacemos una reseña nuevamente de la patología. Esta patología se caracteriza por un patrón de distribución distintivo, la recesión frontoparietotemporal, con cambios cicatrizales en la superficie alopésica. Un dato importante a destacar es que, bueno, que generalmente acompaña con esa alopecia parcial o total de las cejas, siendo el signo inicial muchas veces de la enfermedad. Las pacientes también refieren que previo a esta caída tienen prurito o dolor en las zonas que posteriormente van a quedar sin pelo. Afecta mayoritariamente a mujeres posmenopáusicas, un poco se repite acá, ¿no?, lo que dijimos. También puede afectar a mujeres premenopáusicas, en los varones es poco frecuente. Otra de las características que mencionamos era, bueno, el signo del pelo solitario, que es un pelo terminal que se encuentra en forma aislada en la línea de implantación del pelo, el eritema y la hiperqueratosis perifolicular ya lo dijimos, y la afectación del vello en otras localizaciones corporales como a nivel axilar y pubis también pueden estar presentes. En esta paciente ella no refirió ver una variación marcada en ella. También pueden presentar pápulas faciales. Se desconocen las causas que originan la alopecia fibrosante frontal, pero se cree que influye un mecanismo autoinmune, un desbalance hormonal, un componente genético, también un componente ambiental que todavía no está bien dilucidado. Si bien no existe un tratamiento estandarizado, se han utilizado esteroides tópicos, sistémicos, antiandrógenos, antimaláricos, la pioglitazona, entre otros. Los resultados de los tratamientos en general no son muy alentadores, ya que independientemente de la terapéutica pautada, prosigue la lenta recesión de la línea de implantación del cuero cabelludo. Como comentario final, bueno, que la alopecia es un motivo de consulta frecuente. Es importante descartar las causas secundarias sistémicas, pidiendo un laboratorio con el perfil hormonal, el hematológico, para ver que no esté cursando alguna anemia, serologías. Una vez que yo descarto la causa sistémica, tengo que diferenciar si es cicatrizal o no, si bien lo más frecuente son las no cicatrizales. Este grupo pequeño que hacen alopecias cicatrizales, la pérdida es irreversible del folículo piloso. Por eso la importancia
de poder sospecharlas y hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno con el objetivo, en realidad, simplemente de enlentecer el curso natural de la dermatosis. Bueno, esta es la bibliografía y, bueno, muchas gracias. Me he olvidado la mitad de lo que quería decir. No, excelente presentación, muy bien. Muy bien. Perdón. Bueno, felicitaciones. Tranqui, gracias. ¿Viste? Ya pasó. Gracias. Bueno, entonces hay que cambiar eso en el programa, el título de tu trabajo, ¿cierto? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, continuamos con el siguiente trabajo, que es granuloma anular diseminado de los doctores Paredes, Coronado, Cobo y Ocoro, Susaeta y Plaza del Hospital Bocalandro. No sé si está la doctora. Hola. Doctora, ¿eh? Sí. Ah, buenísimo, que está siempre. Bueno, y compartir pantalla. A ver si puedo. A ver quién me está dejando compartir. ¿Te dice algo o no? No me da las opciones. Acá está. Perfecto, ahí se ve perfecto y se te escucha muy bien. Bueno. Así que adelante. Bueno, mi nombre es Daira Paredes, soy concurrente de primer año del servicio de dermatología del Hospital Dr. Carlos Bocalandro y el tema que voy a presentar es granuloma anular diseminado. Concurre al servicio una paciente femenina de 56 años de edad con antecedentes personales de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, Chagas. Tratamiento habitual utilizaba metformina, 2 gramos día, insulina y carvedilol 25 miligramos día. Consulta por presentar una dermatosis pruriginosa generalizada a predominio de miembros superiores de 4 meses de evolución aproximadamente. Concurre con diagnóstico de biopsia de otra institución de necrobiosis lipoideica. Vemos la imagen de la paciente. Acá podemos ver a mayor tamaño, las imágenes de miembros superiores, y acá podemos ver los miembros inferiores de la paciente. Al examen físico dermatológico observamos lesiones anulares de bordes eritematosos y sobreelevados y pápulas umbilicadas de distribución generalizada a predominio de miembros superiores. Pensamos en los siguientes diagnósticos diferenciales como granuloma anular diseminado, sarcoidosis, líquen, lepra. Al examen físico se le realizó una nueva biopsia y se le realizaron laboratorios controles, serologías de hepatitis B, hepatitis C, BDRL y HIV, y además un colagenograma. A la histopatología se observa queratosis en cresta dérmica, una epidermis sin alteraciones, cambios degenerativos de colágeno, infiltración con presencia de linfocitos, histiocitos fibroblastos ubicados en intersticio entre los haces de colágeno. Acá a mayor ampliación vemos en la imagen de la izquierda una dermis ocupada y fibras de colágeno engrosadas con infiltrado intersticial. Y en la imagen de la derecha vemos vasos con infiltrado inflamatorio perivascular. Los exámenes complementarios arrojaron los siguientes resultados: un laboratorio con parámetros normales, una serología que le pedimos de hepatitis B, hepatitis C, Chagas y HIV negativas, PDRL negativa, y el colagenograma negativo también. A la anatomía patológica nos arrojó un resultado de granuloma anular. En cuanto, junto con la clínica y la histopatología, llegamos al resultado diagnóstico de un granuloma anular diseminado. La paciente, en primera instancia, realizó tratamientos con levocetiricina, 5 miligramos día, clobetasol 0,5% tópico 2 veces al día y emolientes, ya que presentaba prurito con una buena mejoría
del cuadro clínico. Se decide iniciar fototerapia en primera instancia, pero por cuestiones económicas y del traslado de la paciente era complicado, así que se decide iniciar con Dapsona a 100 miligramos día. Durante 4 meses se pudo sostener el tratamiento hasta que la paciente presentó intolerancia al mismo, por lo cual se decide rotar un tratamiento tópico con imiquimod al 5%, en el cual estuvo por 5 meses, hasta que se pudo conseguir realizar fototerapia en lugar donde ella podía acceder. ¿Sí? Se le realizó fototerapia de UVB de banda angosta 3 veces a la semana durante 2 meses. Luego la paciente decide discontinuar el tratamiento por no presentar mejorías al mismo. Así que actualmente se le rotó un tratamiento con isotretinoína 20 miligramos día, en el cual va 6 meses de tratamiento. Vamos a ver las fotos de la evolución de la paciente. En la imagen del lado izquierdo es la paciente sin tratamiento con isotretinoína, y en la derecha ya vemos la evolución. Acá vemos el miembro superior, vemos el otro brazo, acá podemos ver la parte anterior de miembros inferiores, y la parte posterior de los miembros inferiores también. Un poco de lo que es la reseña de la patología: tenemos una dermatosis benigna, crónica y generalmente autolimitada, con varias formas de presentación clínica, tiene una prevalencia del sexo femenino 2 a 1, mayormente en niños y adultos jóvenes. Como factores desencadenantes tenemos lo que es diabetes tipo 1, trastornos del metabolismo lipídico, picaduras de insectos, vacunas, infecciones virales, como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, virus zóster, HIV. Tiroiditis autoinmune, sarcoidosis, esteatosis hepática, cirrosis biliar primaria y artritis reumatoidea. Las formas clínicas pueden ser un granuloma anular localizado, profundo o subcutáneo, perforante, diseminado o generalizado. Los diagnósticos diferenciales pueden ser líquen plano anular, tiña corporis, necrosis linfoídica, eritema anular centrífugo, eritema polimorfo, farmacodermia, sarcoidosis, lepra, sífilis secundaria y linfoma. A la histopatología se ve una afectación de la dermis superior y media, granuloma en empalizada con degeneración incompleta del colágeno y depósitos de mucina rodeados por histiocitos y monocitos que se disponen en empalizada. Los tratamientos que nos ofrece la literatura son los corticoides tópicos, dapsona, meprendisona, cloroquina, hidroxicloroquina, isotretinoína, metrotexato, doxiciclina, vitamina E, infliximab, andalirumab, niacinamida y la fototerapia PUA. El interés de esta presentación radica en la importancia de la correlación clínica histopatológica que nos hace pensar en otros posibles diagnósticos diferenciales para el correcto abordaje de la terapéutica. Dejamos la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, excelente presentación, muy lindo el caso. Sí, en algunas partecitas el audio como que se fue, pero se te entendió muy bien. ¿Te cortó mucho? No mucho. Bueno. Por ahí, o quizás es internet mía. No sé si todo, a todos les pasó, pero en algunas partecitas me pareció que se cortó un poco. Bueno. Muy bien, pero muy bien. Saco esto. Ahí estamos. Bueno, y para terminar esta sesión pasamos al último caso, que es nebolipomatoso, de los doctores Celia, Polit, Gómez, Haas y Cibales del Hospital Piñero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se ve la pantalla? Aún no, ahora sí, perfecto. Muy bien, te escuchamos, Diana. Estoy tratando de... que me ponga la presentación. Sí, amplíala, Diana. F5. Sí, estoy en eso, pero no. No. Ahí va, perfecto. Muy bien. Y voy a bajar esto que veo que me está tapando, si no, no veo lo que dice la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Celia, soy concurrente del Servicio de Dermatología del Hospital Piñero. En esta ocasión les voy a presentar un caso de nebolipomatoso.
Para comenzar el caso clínico, él era un paciente de 6 años de edad, de sexo masculino, que es traído a la consulta por su madre, quien refiere que el paciente presenta una lesión cutánea congénita en la región dorsolumbar, y consulta porque en los últimos 6 meses aumentó de tamaño. A la anamnesis no refiere antecedentes patológicos. Al examen físico se podía observar lesiones papulonodulares que confluían en una placa del color de la piel, de consistencia blanda a la palpación, de aproximadamente 3 por 4 centímetros, de aspecto mamelonado y con presencia de pelo en su interior, en la región tóraco-lumbar izquierda, lateral izquierda, como se evidencia en la pantalla. Con este paciente lo que se solicitó fueron unos laboratorios que no evidenció alteraciones, se realizó también una ecografía de partes blandas, en donde se evidenció imágenes compatibles con tejido graso, y por último una biopsia de piel. Se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales según la clínica y los antecedentes: un fibrolipoma, un lipoma, un nevolipomatoso, un acrocordón, un nevo sebáceo, un nevo verrugoso o un nevo de tejido conectivo. Con los resultados de la histopatología, en donde se evidencia en la imagen de la izquierda el infundíbulo piloso dilatado con abundante contenido queratínico en la epidermis, con ocupación de la luz, con contenido queratínico, perdón, y en las fotos de mayor aumento, a la derecha, en donde se ve la flecha amarilla, se pueden observar en el espesor dérmico adyacente al infundíbulo múltiples lobulaciones de tejido adiposo maduro. Con lo cual, por la clínica y la histopatología, se llega al diagnóstico de nevo lipomatoso cutáneo superficial. En este caso, el tratamiento que se le realizó simplemente fue el control evolutivo, con pautas de alarma, no se realizó la extirpación. Bueno, como reseña de esta entidad, el neolipomatoso fue descrito por primera vez en Alemania en 1921 por los doctores Hoffmann y Surel. Es una anormalidad idiopática y es una variante de nevo de tejido conectivo. Se caracteriza por la presencia de tejido adiposo maduro en la dermis, de manera ectópica, por lo cual se define como amartoma. Existen dos variantes clínicas, la clásica o múltiple, que es la más frecuente, y la solitaria, también llamada pediculada. Pueden ser evidentes desde el nacimiento o dentro de las primeras 3 décadas de la vida. A veces la solitaria, que es la menos frecuente, hay casos reportados que se ha evidenciado hasta la 6ª década de la vida. Bueno, clínicamente se caracteriza por presentar lesiones papulosas, tuberosas o nodulares, de consistencia blanda, decoloración de la piel normal o blanco-amarillentas. En la forma clásica se suelen agrupar en placas de aspecto cerebriforme y pueden adquirir una disposición de tipo zosteriforme. La localización más frecuente de este nevo es en la cintura pelviana, en el tronco, en la región glútea o en el muslo. Pero también se han descrito formas inusuales, por ejemplo en la nariz, en el cuero cabelludo, en los párpados y también en el clítoris. Respecto al tratamiento, se puede realizar tratamiento quirúrgico, que será evaluado según el paciente y el crecimiento del tumor, que será realizado por motivos estéticos. Él puede crecer de tamaño en algunos pacientes, por lo cual se realiza este tratamiento. Algunas alternativas son el láser de CO2, que se han visto buenas respuestas, y el pronóstico es benigno, ya que es una entidad en general asintomática y de curso benigno. Bueno, como conclusión, presentamos este caso de nevo lipomatoso cutáneo superficial, la variante clásica, en un paciente pediátrico de interés por su baja prevalencia, y destacamos la importancia de tenerlo presente como un diagnóstico diferencial en las lesiones de tejido adiposo. Esta es la bibliografía, y muchas gracias por su atención.
Muy bien, Celia, muy lindo caso. Terminamos esta sesión de 5 casos. Quiero felicitar a todos los expositores y a los doctores que realizaron los trabajos muy lindos y contarles también que si bien yo ya fui secretaria de las jornadas, para mí también este es un debut porque nunca hablé, así que estamos iguales para que se sientan acompañados. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos, si les parece, a la discusión de los casos, si es que tienen alguna acotación para hacer. Empezamos por el primer caso, que es glomangioma. No sé si alguno tiene alguna acotación, algún comentario. Como comentario, anótenlo en la libretita, ¿no? Es pregunta de examen, el tumor benigno doloroso y que se aumenta el dolor con el frío, es pregunta de Choi. Así que eso, anótenlo, es pregunta típica. No se le escucha, Doc. Ahora cerré porque habían comenzado a ladrar mis perris. Y también tuve que cerrar un poco la cámara, porque salieron a pasear. El glomangioma es infrecuente en esa zona, en la cara lateral del dedo. Generalmente se ve en debajo de la uña, por eso es más doloroso y late mucho. ¿Es así o no? Y vos estás diciendo las preguntas. La había cambiado. Bueno, está muy interesante ese caso. Y aparte, me llamó la atención eso de glomangiomas múltiples, porque eso no es muy frecuente de ver. Es un lindo caso este para publicar. No sé si lo piensan publicar. Tal cual, es lo mismo que pensé, digamos, la localización, las múltiples lesiones, y que por eso también, al margen de que a la paciente le dolían, todas las lesiones, por eso la primera, digamos, por la que consulta, y nosotros después hicimos el hallazgo de las que seguían, pudimos hacer la biopsia y la exéresis nosotros, pero de las demás, como eran más profundas, las decidimos que las hiciera traumatología, y que hubo concordancia histopatológica con nuestra toma de muestra, ¿no? ¿Te sacaron todas los traumatólogos, todas las lesiones? Sí. Ah, sí, está bien. Sí. La paciente se las quería sacar porque le molestaban y le dolían, así que se las sacaron todas. Bueno, está bien. Aparte, no dan mucha vuelta. Vuelan. ¿Bien? No tienen mucho problema los traumatólogos. Vuelan enseguida. Sí. Son los cirujanos. El cirujano te saca todo. Es así. Tal cual. Por eso yo, cuando envío alguna lesión, siempre digo cirujano plástico, porque si vas, ¿es así o no? Una vez tuvimos un colega, le hice el diagnóstico de melanoma abdominal. Aquella época, viste, hace ya 30, muchos años, 30, 40 años. Y yo le dije, bueno, sacate con este margen, qué sé yo. Cuando viene, le habían sacado medio abdomen, porque había ido a un cirujano general. Obviamente que se murió de otra cosa, porque ya falleció, pero se curó del melanoma, era el nivel 4 de Clark. Era bastante, bastante, y bueno, pero sacó medio abdomen, aparte de un abdomen no lo tenía. Son muy agresivos los cirujanos, tanto el traumatólogo también. Sí, bueno, me consta, sí, sí. Me consta el traumatólogo. Sí, sí. ¿Es así sí, o no? Porque mis dos hijos son traumatólogos, y cada vez que me muestra, digo, a mí no me muestre nada de eso que no quiero ver. Nada, por favor, las cosas que hacen. ¿Es Cecilia? Y sí, me consta en casa también, sí. ¿Te acordás cuando te sacaron la uña? En mi casa, mi marido, claro, porque mi marido es traumatólogo. Y le sacó la uña. Bueno, en casa y todo, sí, sí. Sí, sí. Porque ellos no son así, agresivos. Bueno, muy lindo ese caso, ¿eh? Muy lindo el glomangioma. Muy bien, bueno, continuamos entonces con la Asociación de Líquen Escleroso y Nevo de Becker. Si alguno quiere hacer algún aporte. ¿No? Es raro este caso. Que exacto, es raro. Esqueroso. Sí. El paciente habrá tenido primero el nevo de Becker, que obviamente no consultó, y después le salió. Porque tenía las lesiones pilosas que se le veían.
Sí, sí, y en el extremo superior se veía toda esa hipertrofia. Ah, es tu caso. Ah, claro. Y en el extremo superior tenía el nevo piloso de Becker. Exactamente. 20 años. El nevo de Becker generalmente sale entre los 12 y 14 años, que aparece como una mancha, que todo, y ahí salió el líquen escleroso. Es raro, muy raro, ¿eh? Y muy aparte no se encontraron asociaciones en la bibliografía de las dos cosas, ¿no? De las dos patologías. Sí, está bien, también, porque hay que publicar estos casos que son patologías infrecuentes, porque está el líquen escleroso se ve más en órganos genitales, tanto en el hombre, que va a dar una balanitis esclerótica, como en la mujer. En la mujer tiene una forma de presentación bimodal. Se presentan las niñas, que a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de abuso sexual, porque cuando se presenta el líquen escleroso atrófico en las niñas, a veces pierden sangre. Y entonces tenemos casos que decimos, bueno, igual tenemos que investigar. Y yo tuve 2 o 3 casos en casa cuna, y a un padre yo le dije, yo tengo que investigar. Después era un líquen escleroso, pero bueno, ¿cómo sabía yo? Tenés que ir al sector de maltrato, que nunca le quieren cambiar el nombre, y después el papá me decía, ¿usted me investigó? Sí, pero yo tengo obligación de investigarlo. Después se va. Y aparte que toma esa forma de 8 en zona genital femenina, ¿vieron? El líquen escleroso atrófico. Por eso es raro, este caso es muy raro, muy raro, para ver en un nevo sebáceo de Jadason. Muy lindo el caso. Bueno. Muy bien. Bueno, continuamos con alopecia fibrosante frontal. Si alguno claro, vos a ver, ustedes me enviaron ese nombre, ¿eh? Ustedes enviaron ese nombre, ¿no? Sí, sí. Enviaron alopecia. Me parecía frontal. Que estaba mal, pero digo, bueno, habrán encontrado otra forma, pero esa alopecia, bueno. Fibrosante ahora frontal. El certificado está con alopecia frontal cicatrizada, porque ya están hechos los certificados de los casos. Pero vamos a dejar así, ¿sabes? Sí, porque, bueno. Es muy similar al que presentó Manuela Tittmann. ¿Vieron? Sí, la alopecia fibrosante se acompaña con la alopecia de las cejas, pero bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con vitiligo de las cejas, con alopecia areata de las cejas. Investigar si no tiene alopecia en órganos genitales, en la región axilar y en otras zonas del cuerpo. No, porque acá me parece que esta señora es la que tenía mucho tratamiento. ¿El trastorno psicológico o la anterior? Esta. Esta. Esta tiene muchas alteraciones psicológicas. Sí. Hay que investigarla. ¿Eh? No, sí, Blue contó que había tenido porque muchas también, ¿cómo? Sí. Porque también no se sabe el origen de la alopecia frontal. Y si la señora por problemas psicológicos se tironeó. ¿Ustedes vieron las negras cómo se tironean el pelo y siempre van a tener esa alopecia que se le va a la zona frontal? Puede ser traumático. Por tracción. Puede ser traumático autoprovocado. Este caso habría que investigarlo un poco más. Preguntamos. Sí. Ah, ¿le preguntaron? Sí, sí, sí. Incluso la región, la zona axilar, la región púbica, ella no refiere a haber tenido pérdida de vellos en forma significativa. Y el tironeo del pelo, todo eso también, no. Bueno. Bueno, muy lindo el caso. Bueno, te va a quedar así el certificado, lo tengo hecho. Perdón. Está ya están hechos los certificados. Está bien, está bien. Los casos. La próxima vez hacer mejor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién es? María Fernanda. Sí, ¿cómo te va? Sobre el tratamiento de la alopecia fibrosante frontal, ¿qué tratamiento aplicaron? Ah, ahí te responde la doctora. Sí, la paciente había hecho un año de tratamiento con minoxidil al 5%, aminoácidos y un shampoo que tenía biotina, ketoconazol, bueno, era un asociado. Cuando llega a la consulta, ella nos refiere que no solo no había tenido respuesta a ese tratamiento, sino que había perdido más pelo todavía. Y de la región, de la región lateral derecha tenía mucho más marcada la alopecia. Nosotros le indicamos clobetasol en espuma, más minoxidil al 5%, y estamos a la espera de la biopsia, del resultado de la biopsia.
y replantearnos el tratamiento en este caso. Por ahora estamos esperando. En otro caso no me acuerdo que le había dado Manuela. ¿Qué le diste, Manuela, vos? Hola, Doc. La paciente no se quiso hacer ningún tratamiento, se están haciendo mesoterapia y plasma rico en plaquetas. ¿Mesoterapia con qué? ¿Con qué mesoterapia? Le estábamos haciendo la mesoterapia con el plasma. La verdad, bastante bien, pero era inconstante, por la pandemia no quería acercarse al consultorio, y dijo, no me voy a morir de eso, entonces no quiero tratarlo. Bueno, cada uno... Está bien. Claro. Bueno. Gracias. Gracias. Bien, entonces... Bueno, ¿alguna otra pregunta, María? Ah, eso, perdón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces continuamos con granuloma anular diseminado. ¿Algún comentario? Ahí dicen que se escuchó bien, o sea que fue el problema de mi red en ese momento. Estaban diciendo las chicas por el chat que se escuchó muy bien. Yo quería aclarar algo con respecto a esta paciente, que es una paciente bueno nuestra, que justamente, volviendo hacia atrás, en los comentarios que hablábamos sobre la necrobiosis linfoídica, perdón, justamente esta paciente vino con ese diagnóstico, y la clínica no nos daba, por eso digamos, decidimos hacerle una nueva biopsia, no quedarse, esos son mensajes que todo el tiempo uno trata de pasarle a los alumnos, de no quedarse con lo que, con la clínica, no coincide con la histopatología, o hay que rebiopsiar, hay ciertas patologías que llevan muchas biopsias para uno llegar al diagnóstico, y no hay que dudar. Y nosotros, bueno, realmente no coincidía la clínica con la histopatología, por eso es que decidimos hacer una biopsia nuevamente, que dio con el diagnóstico principal que habíamos pensado, ¿no? Una paciente igual conflictiva, que en realidad concurre, ¿por qué? Porque en el lugar donde se le había hecho su biopsia y se le había dado su resultado, le habían dado emolientes, y no mucho más, la paciente no daba más del prurito, pero por eso hace una segunda consulta, porque veía que el prurito no le mejoraba, porque ya no le molestaban las lesiones estéticamente, en realidad nunca le importaron, sí el prurito intenso que tenía, entonces por eso es que realiza una nueva consulta. De igual manera, vuelvo a decir, una paciente conflictiva, con un síndrome metabólico, y que no se cuidaba en lo más mínimo, una glucemia por las nubes, colesterol por las nubes y demás, con poca situación económica para poder llevar tratamientos que se le querían tratar de instaurar, dificultoso todo, en el medio de la pandemia, así que fue una cuestión. Pero bueno, nada, también las opciones de lo que uno tiene, más allá de lo que uno tiene que dar, con respecto a lo que está al alcance del paciente y de uno, ¿no? Que a veces quizás la primera opción terapéutica, que es la que le queríamos indicar, no era viable, las otras alternativas que teníamos, y de las que quizás teníamos que echar mano. Eso también es importante, a veces, digamos, están descritos como de primera línea ciertos tratamientos, que no son viables a uno, de acuerdo a dónde está, o de acuerdo a la problemática del paciente, poder instaurarlo, ¿no? Sí, igual en algún momento se le va a ir por sí solo, porque tiene tendencia a desaparecer espontáneamente. Sí. Tuve una paciente que me siguió durante 3 años, y yo decía, vaya a otro doctor, y no, me decía que no, que seguía. Le di de todo en aquella época, y después de repente se le fue solo. Sí, ella la verdad que... No, es una enfermedad caprichosa la evolución de granuloma anular diseminado. Sí. El que está localizado es más fácil, pero el diseminado es caprichoso. De hecho, ahora digo, queda el interrogante si realmente por el tiempo de evolución las lesiones empezaron a mejorar o por el tratamiento en sí. Claro. Exactamente. Puede ser que el ácido retinoico haya ayudado, pero también por el tratamiento. Pero ella con lo que encontró mejorías con la isotretinoína, ¿eh? Por eso. Y la verdad que, sí, perdón, y la verdad que no sabemos si tiene que ver con eso, con el tratamiento en sí o con el tiempo de evolución. Claro. Sí, o que se le fue un poco de la cabeza, porque también algo ahí debe haber. Bueno, está lindo ese caso también. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Quién es? Yamile. Ah, sí. ¿Qué tal? Encontré cierta asociación en el granuloma anular diseminado y la necrobiosis lipoídica. La glicemia en ayunas estaba por encima de 88. Hoy por hoy ya hablamos de insulinoresistencia por encima de 88, aunque todavía los laboratorios sigan con valores que tenemos que estar por encima de 100 de glicemia en ayunas. Porque realmente tenía esta enfermedad marcadora en la piel,
que la asociamos siempre a insulino, a diabetes, pero era una paciente ya con insulino resistencia. Y bueno, eso como parámetro. De todas maneras, recién dijeron que en el granuloma anular había cierto síndrome metabólico asociado en el paciente, así que ahí estaría la parte de la diabetes. ¿Pero podría haber mejorado el granuloma anular con la mejoría concomitante de su glicemia y el control de su síndrome metabólico? ¿Pueden estos pacientes mejorando esa parte endocrina y metabólica mejorar la parte cutánea sin necesariamente un tratamiento en la piel? Es raro que solo, pero la verdad que sí, obviamente va acompañado de una mejoría, cosa que esta paciente no la tuvo porque no hacía la tarea, es la realidad. Digamos, seguía con su obesidad, sus controles, la medicación, inclusive que le había dado el diabetólogo, la discontinuaba, no hacía la dieta como correspondía, por eso dije, y lo aclaré, que era una paciente dificultosa de llevar. Cuando se le ofreció lo de la fototerapia, que no, porque también le era muy complicado viajar, y no tenía cómo viajar. Cuando se le dio el tratamiento con la isotretinoína, se le consiguieron algunas muestras, y cuando vio ahí una leve mejoría, es con lo único, con lo cual dijo, bueno, voy a tratar de ver si mi hija no me puede pagar el tratamiento y continuar. Pero es una paciente dificultosa, en todo sentido. ¿Y por qué se indica la niacinamida y la vitamina E en el granuloma anular? O sea, ¿sería por este tema de la piel, de mejorar la calidad cutánea, de la respuesta al desposición? Sí, nosotros le hemos dado justamente eso, pero porque no es marcador de primera línea de tratamiento, pero sí, en realidad es como dijo la doctora Valle, en sí es una patología que se autolimita. El drama está en la sintomatología o lo que le pueda llegar a ella a molestar estéticamente. En este caso, era bastante, le comprometía bastante su tegumento, y pese a eso, que era lo que quizás a nosotros nos llamaba más la atención, no era lo que justamente ella le molestaba. Lo que sí le molestaba era el prurito. Por eso, al principio, cuando se le instauró el corticoide tópico y el antihistamínico bioral, hasta que tuvimos el resultado del resultado de la biopsia y sus análisis de laboratorio, porque hasta ese momento no lo teníamos, fue lo que le dimos como para poder apalear un poco el cuadro, ¿no? Ella estaba contenta porque el prurito le mejoró un montón, y también por eso tuvo continuidad. Entonces, bueno, encontré una respuesta con esto que me dieron. A veces el prurito mejora con la vitamina B5, la niacinamida. Perdóname, no te entendí. El prurito tal vez haya mejorado con la vitamina B5, con la niacinamida. Y la vitamina ustedes, ellos no le dieron niacinamida, ustedes no le dieron. ¿No le dieron? No. Había entendido que sí, perdón. No. Bueno, ese tratamiento que vos viste eran los tratamientos aconsejados. Exactamente. Y al respecto, más quiero decir, rápido, a veces sí mejora el eritema granuloma anular, pero lo que casi nunca mejora es la necrobiosis lipoídica, aunque mejoremos la parte metabólica. Eso siempre va a quedar. Y eso recuerdo muy bien porque uno de los médicos compañeros míos en el Hospital Ramón Mejía hizo su tesis de doctoral. Entonces siempre a veces le ayudaba a medir, en aquella época Mañín le mandaba a medir las lesiones con papel de calcar, a ver cuál era la... Sí, pobre, tenía que estar siempre ayudándome. Pero mejoraba su diabetes, pero no mejoraba la necrobiosis lipoídica. Económicamente me conviene. No, igualmente agrego, ¿no? Los pacientes que tienen granuloma anular. Espero que salga todo bien, porque la verdad deseo mucho no tener más que trabajar para los demás. Una patología. A ver, Manuela, ponete. Ponete. Manuela. Que no, no te escuché, Cecilia. No, lo que decía es que. Tuvimos varios granulomas anulares y son patologías difíciles de tratar, más allá de que existe esto de que se autolimitan, a veces se autolimitan mucho después, es como decía Gabriela, ¿no? El paciente en el momento que tiene las lesiones se pone muy ansioso, quiere una resolución, y decirle, bueno, espera, que se puede autolimitar o que puede mejorar con algo metabólico, es como que no les alcanza. Y no siempre responden con los primeros tratamientos, ¿no? A veces le das Dapsona, a veces le das suspendes Dapsona porque es intolerante, le das isotretinoína, a veces le levanta el hepatograma y entonces tenés que suspender la isotretinoína otra vez y entonces probás con otra cosa. Son pacientes, son patologías difíciles de tratar, ¿eh? No, no es muy sencillo. Obvio, si querés, como agregarte... digamos, porque hemos tratado también granulomas anular, ¿no? Por lo que decía la pregunta de la doctora.
Obvio, sí, pero vos sabés que inclusive creímos que no iba a tener una muy buena tolerancia por justamente su síndrome metabólico, que el colesterol lo tenía ahí, digamos, todo lo tenía ahí. Lo que sí se le disparó bastante fue su glucemia a lo largo de todo este tiempo. Pero bueno, tiene una obesidad importante y demás. Sin embargo, venimos por ahora, tocamos madera, dentro de todo, bien. Por eso tampoco le aumenté la dosis, porque quizás para su peso estaría bien aumentar a 40 miligramos por día. Pero preferimos mantenerla en dosis más bajas y, digamos, sostener el tratamiento en el tiempo, ¿no? Al margen de que sea dosis acumulativa, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, continuamos con el último caso, entonces. Que es nevolipomatosa. No, nevolipomatosa es el último, Doc. Si alguno tiene algún comentario, y luego de esto vamos a hacer un break hasta las 5 de la tarde, ¿sí? De 10 minutos. Así que si alguno tiene algún comentario... Perdón que me olvidé de mutearme, disculpen. Sí, te vamos a matar. Y por otro lado les digo, no se olviden de enviarnos el nombre y apellido completo al chat, ¿sí? Por favor, los que aún no lo hicieron. Yo quiero hacer una pregunta. En el último caso, en el nevolipomatoso cutáneo superficial, ¿se hizo el diagnóstico diferencial de cuando hay... pelos, uñas, esos tumores que aparecen, que dicen que es como un resto embrionario? ¿Un amartoma? Sí. Un teratoma. Un quiste, claro, un teratoma. Quiste de dermoide. Sí. ¿Quién lo presentó? Yo, Doc. Vos. ¿Dónde estás, Silvia? El diagnóstico de confirmatorio nos lo dio la biopsia. Eso. Te imaginás que si es otro tipo de tumor, en la histología aparece, ¿no? No sé a qué viene tu pregunta. Porque tenía pelo. Presentó el caso, digamos, una cosa son los diagnósticos diferenciales que vos te podés plantear cuando ves una lesión. Entonces, cuando ves la lesión, nosotros nos planteamos alteración del tejido conectivo, que sea un lipoma, que sea un fibrolipoma, que sea el nevolipomatoso, porque es un nevolipomatoso, a diferencia de lo que es un lipoma, y entonces vos te planteas diagnósticos diferenciales. Haces una biopsia, la histología de la doctora Haas era clarísima, que era un nevolipomatoso. No sé si, y tal vez no te entendí la pregunta. Sí, era esa la respuesta, gracias. Bueno. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, Doc, ¿le parece? Pasamos al mini break hasta las 5 de la tarde y volvemos, claro. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos 5 minutitos para que se hagan un cafecito, ir al baño y volver. Muchas gracias, a todos.